you Vas aquí, x 73 trayendo un, eh, bueno, un análisis eh, del de IBEX35, parte de Europa y lo que queráis preguntarme en el Discord del eh, canal. En el Discord del canal. Recordaros eh, que esto, este vídeo seguramente se ha subido a eh, Atrévete con Drew Lozano al canal de Drew Lozano, ya que es un complemento el tema del de, eh, IBEX, es otra forma de ver las cosas, y bueno, yo casi todo se lo debo a Drew, todo lo que sé se lo debo a Drew, y eh, me encantaría muchísimo, muchísimo, vamos a cambiar ya la pantalla, vamos a cambiar la pantalla, vale, ok. Esa no es. Esta es. Recordaros, eh, como siempre, que yo no soy vuestro asesor financiero, al igual que Drew, y que en todas tus acciones financieras o comerciales debes buscar el asesoramiento de profesionales calificados para asegurarte que estás haciendo lo mejor para ti. Eh, recuérdate suscribirte y darle a la campanita al canal de Drew Lozano. Eh, recuerda también de igual manera unirte a nuestras redes sociales en Telegram, en Discord. En, eh, en todo, en Twitter, en Instagram, en todo. Drew tiene. tiene en todas las redes, tiene algo. ¿Vale? Pues recuerda unirte y no olvides, darle suscribirte. Y si este vídeo ha sido resubido al canal de Drew, darle un like y likes a todos los vídeos. Recordad que Drew está en hora eh, europea de normalmente de 4 a 8 de la tarde todos los días en horario de Atlanta de 10 a 2 de la tarde. Vale, dicho todo esto, vamos a arrancar, vamos a ver eh, cómo se presenta hoy el día, a ver si esta vez no me equivoco de pantalla, creo que no, vale, ok. Es que hace tiempo que no grababa y estoy como emitiendo en directo, pues ya ves, vale. Vale, ahora sí. Estáis viendo mi escritorio. Salimos del escritorio. Tenemos, eh, bueno, salimos, eh, nos metemos en el eh, Trading View. Y a partir de este momento, pues todo aquel que se quiera unir a, conver a conversar a través del Discord, a decirme lo que piensa, lo que no piensa, si quiere que analice cualquier cosa, un saludo a Jaime que anda por ahí y a Martín también que anda por ahí. Y que son, bueno, miembros atrevidos del canal de Discord que están ahora mismo pues, por aquí, escuchando Y cualquier cosa que quieran comentar, pues ya sabéis, eh, seré, será un gusto atenderlo Vamos a ver, vamos allá eh, Sí, hemos dicho del IBEX, pero lo primero que me encantaría ver es el Bitcoin Puesto que desde hace dos días llevo mmm, acertando, podemos decir, con la predicción de lo que está haciendo Bitcoin Bitcoin, y con eso dejamos el Bitcoin, ya lo analizará Drew en su vídeo, en su directo con vosotros, pero yo tenía una previsión y era, vamos a ver, esta línea que estáis viendo aquí es la línea que forma el triángulo de Drew en el cual veis el estrechamiento. Bueno, dentro de ese triángulo, dentro de ese triángulo yo vi lo que se podría llamar un banderín. A ver si esto quiere cargar. Un banderín. Vale. Eh, a ver. ¿Por qué no? Ah, porque estás en horario. Perdón, Fran, ponte en diario, hombre. Guau, ¡Wow! Ahora no veas. Muy bien, Fran. ¿Lo puedes repetir que no lo hemos visto? Bueno, vamos a ver. Eh, por fin. ¿Eres capaz de...? Eh, eso Vale. Si veis y apreciáis dentro de ese triángulo, dentro de esa línea del triángulo que, que Drew nos tiene ahí, eh, de que seguramente salga, es decir, que a fin de cuentas esto es eh, algo que, que también lo ha visto Drew, ¿vale? que seguramente él piense que sale hacia arriba. Eh, bueno, a ver qué pasa cuando toque aquí. Pero sí es cierto que vemos aquí un mástil, lo que se llama un banderín, y un triángulo que forma esa parte. Yo me voy a olvidar del mástil, porque si me fuera al mástil, según la figura chartista, esto sería a tudemun to total. A la salida de este triángulo, que ya lo está haciendo, sería tudemun to total. Vamos a centrarnos un poco más, vamos a ser un poquito más realistas y vamos a centrarnos en la figura chartista de este triángulo interior al triángulo que tiene Drew. Este triángulo que habéis visto que ya tocó aquí en un punto, aquí casi lo toca, aquí lo estuvo tocando unas pocas de veces, en la parte inferior lo tocó aquí, lo tocó aquí, aquí lo está tocando unas pocas de veces. Bueno, pues se supone que según esa figura chartista es un triángulo equilátero y lo que es la base del triángulo es lo que subirá poco a poco en, eh, en torno al cista eh, en este caso, no la acción, sino el valor de Bitcoin. ¿Dónde me lleva eso? A 11.200 pavos. ¿Pero qué ladras? ¿Qué dices, Fran? Sí, a 11.200 pavos. Solo hago analizar una figura chartista. ¿Vale? Lo digo para que la gente no se lleve las manos y después diga, ah, qué mal. Lo que sí es cierto es que. En hace dos, eh, eso no está grabado, pero sí, eh, podéis preguntar en el Discord. Hace dos días, vamos a poner esto en, en horario. Vale. Ok. Hace un par de días cogimos justo, en el directo en el Discord, cogimos esta subida. Bueno, cogimos esta salida del triángulo. En el momento que salió del triángulo, aquí le dije a los chavales, bueno, los chavales, a la gente que estaba conmigo en el Discord, ha salido, ha rebotado, vela verde que supera eh, a la roja, y si esta no lo supera, esta sí lo hace, pillad eh, en largo. Bueno, pues cogimos esto, cogimos estas pedazos de subida en directo, yo como estaba transmitiendo, si ahora mismo lo hiciera otra vez, pues me quedaría atrás. Son pena que diga ¡Corto, paro, paro! ¡Me voy! Pero bueno, yo me quedé atrás, pero los que estuvieron conmigo sí lo hicieron. Y les dije efectivamente, cuando vi que rebasaba eh, estas líneas mágicas que son de Dru, ¿vale? Eh, como él las llama, que a fin de cuentas son eh, soportes y resistencia. Cuando vi que sobrepasaba esta, les dije: coged aquí, poned eh, un tape profit y pilladlo. Y si, o si queréis, lo vais subiendo y tiráis el Storlo aquí. Así lo hicieron y pillaron un profit bastante bueno. ¿Cuál era mi visión? Que volvería a tocar aquí y volvería a subir. No lo hizo exactamente así, ¿vale? Pero sí es cierto que llegó aquí arriba y bajó hasta aquí abajo. Esa era mi proyección. Bajó hasta aquí abajo. Yo pensé que iba a bajar hasta aquí, pero no. Es decir, yo pensé que iba a subir. Pero más o menos a fin de cuentas era que iba a hacer una tendencia de subida entre las líneas mágicas de Drew. Así lo ha hecho. Así lo ha hecho, chicos. Así lo ha hecho. Y nos encontramos ahora mismo aquí. Estamos en horaria y está cumpliendo. Fijaros cómo subió en esta noche. Eh, esta noche para nosotros en Europa. Eh, la tarde en la zona de Estados Unidos y al otro lado del charco. Pues pegó esa subida que llegó hasta aquí. ¿Y qué es lo que preveo? Que vuelva a rebotar aquí, porque mmm, Druno la emplea, pero la RSI esta me está diciendo que está sobrecomprado, al igual que me lo dijo aquí, y por eso sabía que tenía que bajar otra vez a coger fuerza, bajó incluso más de lo debido, y yo ahora tengo toda la certeza, entre comillas, entre la RSI y lo que está haciendo, y que es una salida del triángulo. Y que una salida del triángulo lo que hace es disparar el valor, disparar el valor y además lo está haciendo ya con fuerza, pues entiendo que va a retomar aquí fuerza para después pegar otra subida. ¿A dónde, Frank? A ver, puede, puede quedarse aquí rangueando un tiempo, ¿vale? Lo digo para que el que le guste ranguear, escalpear, es rangueando, ¿vale? Puede que se quede un rangueando aquí y que no llegue a tocar aquí. Eso también. Le hace que la RSI baje, de hecho veis que ya está empezando a bajar, sin haber bajado hasta aquí. Esa RSI va a bajando hasta que tenga, eh, podemos decir, eh, un rango de acumulación. O pegue, siempre que pegue, chicos, eh, siempre que pegue, ya sabéis, cuando pegue, ve la verde de confirmación, como dije yo allí, entráis y tenéis profit aquí, o te profit aquí, o tenéis profit aquí, le vais subiendo. ¿Vale? Porque esto va disparado según mis ideas. Según mis ideas. Eh, puede hacer esto. O puede estar rangueando y hacer lo que hizo aquí. Es decir, si imaginaros eh, que no hubiera bajado, que se queda rangueando. Si veis que traspasa en algún momento ya esta línea rebota, que además está siendo una resistencia bastante fuerte, con lo cual será también un soporte bastante fuerte, es decir que por eso he hecho esta línea, porque aquí cuando pase no va a parar, le va a servir de soporte, bueno, parará, chocará y para arriba, eh, y, pero también podría en un momento dado cuando ya la RSI esté más baja, eh, coger, meterse aquí, eh, chocar y si sí, Vela verde, supera la roja según el pum y la estrategia de Drew Lozano, to the moon again, ¿vale? Y así, poco a poco, ¿hasta cuándo, Frank? ¿Hasta cuándo va a hacer eso? ¿Te has vuelto loco? ¿Va a llegar a 11.200? Vamos a ver. Eh, según la figura chartista, sí llegaría a los 11.200 haciendo sus respectivas subidas y bajadas, ¿vale? Todo precio necesita hacer una corrección para seguir subiendo. Todo precio, toda acción, todo en esta vida, pero tengo marcado no sé en qué momento el cruce con la línea de Drew. Es decir, que aquí, en este triángulo exterior que viene del, del más allá, que lo hizo Drew desde la alejaría, es una resistencia súper enorme. Con lo cual, si lo hiciera por aquí, todas estas cosas que yo estoy diciendo, lo hiciera arranqueando para arriba, pues para mí, ¿qué le costaría? Trabajo pasar esa línea que lo hace por aquí, pues ya sabéis, se planta en 9800. Que lo hace justo al cruce, eh, pues también en 9800. Aquí casi 9900. Vale, esa es mi idea, chicos. Esa es mi idea. Así que lo dejo aquí marcado en los 9800. Pero chicos, ¿qué deciros, ha explotado como explotan todos los triángulos y según figura chartista. Debiera ir a buscar los 11.200. Qué chiquitito se ve ahora esto aquí, ¿verdad? Porque es que es una subida bastante enorme, como podéis apreciar aquí. Que para eh, que veáis que esta altura es esta, he, tras, eh, he transpolado, se podría decir, ¿no? O tras, no sé qué, eh, estas líneas para que veáis que es exactamente esa. Eh, esa, eh, lo que marca la figura chartista hasta dónde llegará. Eh, no sé si tenéis alguna pregunta por ahí. Por ahí anda Luis Manuel también, Jaime Martín Social. O paso directamente a el IBEX 35, que es lo que toca analizar hoy. Ayer analizamos bolsa europea y antes de ayer analizamos bolsa eh, estadounidense. ¿vale? Las bolsas estadounidenses no serán grabadas y subidas al canal de Drew, porque, como es lógico, para eso está el canal de Drew. Eh, y de hecho, estos eh, vídeos seguramente, según hable con Drew, él los suba a su canal. Eh, bueno, pues crea, quizás un, cree una lista y en estos vídeos lo que se trata es de que la gente que está ahora mismo escuchando también pueda hablar, pueda hablar conmigo, pueda mmm, decir lo que cree, lo que le parece. Fran se te ha ido la olla, pues yo veo esto, pues yo veo lo otro y pues... Que sea algo ameno, ¿vale? Os iréis acostumbrando. Yo creo que ayer estabais hablando esto y hoy os habéis asustado con eso de que sabéis que estoy grabando. Bueno, en fin. <laughs> vámonos, vámonos al IBEX 35. El IBEX 35 que en esto es el momento. Vamos a ver España. Vale. Vámonos al IBEX 35. Aquí no están las 35 del IBEX, pero sí vamos a analizar las 35 del IBEX. El IBEX 35, eh, cuyo símbolo es... Tengo que encontrar... Eh, IBC. Índice IBEX 35. Lo veis que está haciendo... Eh, bueno, pues está rangueando ahora mismo. Está rangueando por debajo de la 200. Eh, y se ha colocado, por lo menos, gracias a Dios, que eso significa... Un cruce, eh, y además eh, se ha visto perfectamente, un cruce de la 20 desde abajo hacia arriba sobre la 50, aún no siendo un cruce de oro, significa que esto va a volverse alcista. Aquí venía de rango o de bajada. Y aquí empezó a hacer alcista. ¿Qué pasa? Que se han unido ahora las 20 y las 50. Cuantos más se unan, esto seguirá haciendo un rango, un rango que puede ser perfectamente señalado. Fijaros cómo en estos dos puntos eh, está chocando, perfect... tres puntos prácticamente está chocando perfectamente y abajo también lo está haciendo prácticamente en esos tres puntos. Que podríamos decir que gua, ¡Wow! que el rango podría ser una cosa tal que así. Ahí va a estar jugando el IBEX 35 hasta que decida subir. ¿Hasta dónde subirá si inicia una subida? Hasta la 200. Ahora mismo está en 7.400 puntos. Hoy ha subido 14,70 puntos. Un más 0,20 en total. ¿Vale? Vamos a dejar este índice. Si lo comparamos mucho con el... Si alguien dice, bueno, pues compáramelo con el de Estados Unidos. What the fuck. Eh, no, tiene, no tiene comparación. Vale, esto va alcista como una nube, que es lo que Drew dice y que además eh, necesita, que de hecho la empezó a hacer aquí una corrección, pero aún así se ha vuelto otra vez a pegar hacia arriba, ha vuelto a ponerse en posición atrévete y el SP500 está como que se va, que se va. En Europa también podemos analizar el, el índice Eurostock 500. Quizás un poco mejor que el IBEX 35, donde veis que Europa, aunque lo vimos ayer ya, está teniendo una tendencia alcista, ha rebasado la 200 y voy a marcar esto porque lo dije ayer, pero se me va a olvidar seguramente en una de estas. Señoras y señores, aquí. Frank, que gordo de short círculo. Sí, que no sé cuándo, pero aquí. Desde luego, más para allá, porque. porque... Porque aquí todavía no ha llegado, pero por aquí, en fin, da igual, por aquí. Frank, no me la que estás liando con el círculo. Bueno, por aquí va a cruzar por debajo. Si sigue estando en rango, incluso, aunque se quede en rango. O vaya haciendo un poquito de. de. de, de figura alcista. Va a haber un cruce de oro. Chicos, atento a eso. Cruce de oro. ¿Sabéis qué significa que tu demun. Vale, tu demun hacia... hasta cuánto? No sé decirlo, no tengo la bola mágica. ¿Vale? Pues ahí tenéis el Eurostock, el SP el, ¡Ay! el SP 500, que lo hemos visto así un poquito para que veáis la diferencia y habemos vi... hemos visto, habemos, qué mal hablado. Hemos visto también el tema de eh... el Ibex 35. Veamos los eh... las eh las empresas que forman ese IB35. Empezamos en orden porque han variado algunas. Eh, la primera por orden alfabético es Acciona. No hace ese. Acciona, así que yo, por ejemplo, Acciona no la tengo. Fran, ¿por qué no la tienes? Porque yo solo juego figuras alcistas. ¿Qué quiere decirme, Fran? Macro alcista, de tendencia macro alcista. Si esto nos vamos a la lejanía desde aquí empezó a formar una tendencia macro-alcista. Sí, que se ha ido tú de Hell durante el COVID y le está costando la misma vida subir, por ejemplo, a ACS, ¿no? La constructora ACS es una constructora, es lógico, ¿no? Pero en este caso, pero siempre son figuras alcistas, macro-alcistas. No quiere decirse que tengan eh, tendencias bajistas en algún momento, ¿vale? Dicho esto... Para que sepáis por qué no tengo todas las del IBEX 35, sí. eh, vámonos directamente a Acciona. Eh, Acciona en España. Bueno, aquí tenemos Acciona. Ah, pues sí la tenía. Lo que pasa que en orden alfabético, la <laughs> Acciona sí la tengo. <laughs> muy bien, Fran, muy bien. Lo puedes repetir que no lo hemos visto. A ver, tenemos aquí Acciona. Chicos, cruce de oro, ¿eh? Cruce de oro mañana, ¿eh? Mañana o pasado. Tendencia alcista. Los herning. Cuidado con los herning. Está peligroso, tío, entrar a un... A un estando... Vale, aquí tenemos un alto el cual ha sobrepasado ya y está rebotando sobre él. Hoy eh, se ha posado sobre esa resistencia, ese esa, perdón, en este caso ya soporte, que aquí fue resistencia. Aquí la ha atravesado, se está posando sobre ese soporte, cruce de oro, y lo único que me da miedo son los earnings. ¿Vale? acciona también es una constructora muy fuerte muy fuerte como ferrovial como que incluso en latinoamérica eh, hacen grandes construcciones cuando hablamos de grandes construcciones hablamos de eh, diques de Puentes colgantes de. Yo qué sé, esta gente han trabajado en Brasil, en, en toda Latinoamérica, en, en España, en toda parte de Europa. Eh, eh, están haciendo todas las vías del ave prácticamente en Europa. ¿Vale? Esta es una constructora muy fuerte. Tan fuerte es eh, que vemos que sí, que va a pegar aquí un cruce de oro. Que aquí ha estado rangueando, pero aquí va a pegar un cruce de oro. Eh... Pero el tema es que no sé cómo serán los earnings, ¿vale? Así que precaución, pero tenemos, eso sí, esta vela verde en cuanto supera esta roja, eh, nos daría todavía, ya superó la anterior, con lo cual se podría entrar, te está dando entrada, te está dando entrada sobre qué más, no, te la está dando sobre un, un soporte, ¿vale? Te está dando entrada, ahora mismo, es decir, que podrías entrar en acción. Pero yo viendo los earnings aseguraría que esta vela superara el cuerpo y mecha de esta vela roja. Vaya a ser que vuelva otra vez para atrás y se quede aquí un poquito y vienen los earnings, ¿vale? Yo me aseguraría que superara esta o si termina aquí, la que venga detrás, la que venga aquí detrás, que lo supere. Entonces sí me voy con ella, eh, me voy en largo, ¿vale? Eh, ¿Alguna pregunta? Me lo decís. Eh, seguimos con Acerinox. Acerinox también la tengo. ACX. Acerinox está en un triste rango, pero está en parte baja del rango. Problema que le veo ahora mismo: que se está peleando con la 50 y la 20. Pero está en un rango. Está en un rango. Es decir, debe atravesarla, debe rebasarla. Como tantas veces ha atravesado, ha atravesado aquí la 20. El problema es que también está a la 50. Y eso puede ser que le cueste un poquito más de atravesar. Es decir, que puede quedarse aquí en un mini rango unos cuantos días hasta que vaya otra vez a buscar a la parte alta. Eh, un rango, ¿sabéis cómo se juega? Se... Mira, este punto, este punto y este punto me están diciendo que ya eso no son trampas, sino que el rango es hasta ahí. ¿Vale? Y este punto, este punto y este punto me están diciendo eso, ¿vale? Que el rango es de aquí aquí. Ahí lo tenéis, chicos. Está rangueando, ya sabéis. Entonces, ahora ya no está en la parte baja. Está en la parte del medio, no entréis, tío. No entréis. Entráis en la parte baja. Eh, compráis y vendéis en la alta, ¿vale? Como se suele hacer que no queréis curaros en salud por si no llega arriba bueno pues aquí tenéis algunas resistencias tiradas para salir si veis un rechazo sobre esas resistencias ok vale eh, pasamos a ACS mira por ahora las tengo todas es decir que todas son alcistas en su macro tendencia vale no me voy otra vez a hacerlo pero para que lo veáis también constructora también en rango ya ha logrado superar eh, la 50 y la 20. Lo ha hecho ya en ocasiones anteriores. Lo que pasa es que en anteriores ocasiones lo ha hecho con fuerza. Eh, y hoy parece no tener muchas ganas de fuerza. Sus earnings son el día 24, es decir, que son mañana. No me meto ahí ni amarrado. Hay donde elegir, no tenemos por qué meternos. En, en estas historias, ¿vale? Una cosa ya que va a quedar esto grabado es que me preguntáis muchas veces cómo se logra eh, saber en los, eh, los premarques y los postmarques en el mercado, y es muy simple. Si nos vamos a cualquier eh, temporalidad menor de un día, aparece aquí algo que se... Que es EXT. ¿Lo veis? Aquí en la diaria no aparece. Y aquí en la horaria aparece. A la horaria, en la de 30, en la que queráis. ¿Vale? En todo lo que sea menor a la horaria. Ahí, si nos venimos a la horaria, lógicamente, es que no pasa un día en el premarket en el postmarque, ¿vale? Por eso te tienes que ir a la horaria o a 4 horas o a 30 minutos. Le damos al botón X y en este caso, pues nos va dando qué ha hecho, ¿veis? Aquí lo tenéis, todos los días en el postmarque o premarque del día. En la bolsa estadounidense, aquí creo que solo hay premarque. Y por eso es eh, solo una hora. En la bolsa de Estados Unidos veréis hasta cuatro horas aquí en medio metido en esa franja. Porque a veces son dos horas de. En algunas acciones son dos horas de postmarket y dos horas de premarket ¿Vale, chicos? Bueno, pues dicho todo esto, nos volvemos a la diaria. Que no sé si sabíais el tema del truquito ese. Que es muy tonto, pero no sé si lo sabíamos. Y seguimos viendo un poquito por dónde vamos. Vale, eh, AENA. AENA, bueno, AENA es la empresa aeroportuaria de España. ¿Qué deciros de una empresa aeroportuaria? Todas están sufriendo mucho. Lo hemos visto en el IBEX. ¿Qué estaba haciendo el IBEX? Rangueando. ¿Qué están haciendo todas las empresas que forman el IBEX? Ranguear. ¿Vale? Algunas no, ¿eh? Ahora veremos. Algunas no. Pero todas las que además están más afectadas por el tema del de innombrable, pues están rangueando. ¿Buen sitio para entrarle ahora mismo? Sí. Parte baja del rango. Buen sitio para entrarle. La 20 la va a atravesar. Y como mucho vais a tener un profit a la 50. Pero también es cierto que vais a tener más de un 1 a 1. Puesto que eh, mmm, podéis poner perfectamente que estaría por debajo del rango. Y además aquí tenemos eh, muy bien marcada. Una resistencia que la voy a marcar. Que la han marcado estos dos puntos. Que incluso veríamos si más adelante se podría incluso bajar el rango. Ahí. ¡Ay! Con el pulso, Frank. Pues podríais poner perfectamente ahí sobre los 116 vuestros Stop loss Y vuestro take profit sobre los 124. Bueno, sigamos. Hemos visto en este caso AENA. Almiral. Vale, Almiral no creo que la tenga. Lo ponemos por aquí. Ah, aquí la tenemos ya. Almiral SA, Sociedad Anónima, española también. ¡Oh! No os digo nada. No os metáis aquí. No, ahora mismo no es momento de meterse. Chicos, yo y vuelvo a repetir que no soy vuestro asesor, como he dicho al principio. Haced lo que veáis. Eh, si queréis tirarle en corto vosotros mismos, pero siempre que llegue, es decir, rebote como he hecho aquí y una vela roja superge a la verde. Es decir, esta hubiera sido una entrada que nos hubiera llevado hasta to the hell eh, ganando en corto. Yo no juego en corto. Pero, a ver, no juego en corto. Si mañana se volvieran todas las acciones bajistas... Porque pasara algo otra vez. Espero que no. Pues habría que meterse en corto. La plata hay que hacerla. Eh, Almiral. Esta ha entrado nueva. Y no tengo ni idea qué empresa es. Esta ha entrado nueva en el. en el IBEX35. La, la tengo que ver, chicos. Porque, para poderlo decirlo. Aquí está. Amadeus It Group. Grab, nombre muy inglés, pero sociedad anónima. Ah, pues sí la tengo. <laughs> pues también es alcista. Fran, si sí la tienes! Pues la habrán incluido. A que tengo las 35 aquí, no lo creo. Amadeus eh, It Group, eh, bueno, pues rangueando. No sé a lo que se dedica, pero tiene que estar afectado también por el tema del innombrable. Y lo dicho. Eh, compramos abajo, vendemos arriba. ¿Vale? Esto es Bankia, pero a esperarse porque sigo en orden alfabético. De el nombre a ArcelorMittal, aquí la tenemos ya. Mira, eh, cotiza en Estados Unidos eh, también, y es una sociedad anónima española que en dos narices tiene, eh. tiene dos narices como dos demonios. Iba a decir dos, pero no. Pues cotiza y MTS, no la tengo. Esta creo que sí es de las que han nuevas. La vamos a incluir. Y vamos a echarle un ojo juntos. Aunque me temo que está haciendo prácticamente lo mismo. Lo mismo. ¿Por qué? Ah, que he puesto MTA, Frank. Muy bien. ¿Lo puedes repetir? MTS. Eh. Pues está haciendo lo mismo que están haciendo todas. la 200 por encima. Es decir, que hasta que no atraviese la 200 no podemos decir que esto va a ir a laza, sigue rangueando, está haciendo prácticamente lo mismo que todas y que el ibe 35, con lo cual también entiendo que está siendo eh, influida por el innombrable. Vale, eh, Banco Sabadell. Vámonos a un banco, tío. Banco Sabadell. Eh, qué bien, pues. Lo has escrito genial, Frank. Banco Sabadell, SAP. ¿La tenías? Sí, la tenías, Frank. Al final la vamos a incluir todas y así no tenemos que estar haciendo esto. Las voy incluyendo las que no tenga. Más de lo mismo. No puedo deciros que entre. Yo no entro aquí. Y más en un mini rango. ¿No? Porque todavía las otras están haciendo un rango más amplio, pero esto está haciendo aquí un mini rango. No, no, me, no me supone y puede haber incluso, eh, puede tener más pérdidas que ingresos. No, no me meto, no me meto. Eh, otro banco, Bankia. Bankia sí la teníamos. Bankia. Bankia es otro banco, pero sí lo está haciendo muy bien. Muy bien. Ha tenido un cruce, repito y reitero, no de oro. Si sigue así, tendrá un cruce de oro en por, se... sí, por primero de septiembre o por agosto, finales de agosto, principios de septiembre, según voy viendo las eh, que se puedan cruzar. ¿vale? A mediados, desde mediados de agosto a principios de septiembre. Eh, por ahí tendrá un cruce de oro y espero que eso sea lo que la dispare más hacia arriba. Bankia lo está haciendo muchísimo mejor que otro banco. Y bueno, pues aquí de lo que se trata es de que está rebotando sobre una resistencia vela verde. Que mañana supere a esta roja. Te puedes ir hasta los 1271. Con un stop loss por debajo de los 20. En los 100905. No. Espérate, que tengo esto ampliado. Sí, en los bills, perdón, 0420. ¿Vale? Tendríamos mucho más que un 1 a 1. Eh, reitero, no soy vuestro asesor financiero y esa cosa. Eh, Bankia, Bankinter, otro banco, van todos seguros, claro, todos empiezan por la B. Eh, Bankinter. Vale, tenemos Bankinter por aquí. Está rangueando, está en parte alta del rango, pero no os aconsejo que entre que entréis en corto porque se acaba de montar sobre la 20. Y si existe una vele verde hoy o mañana que superara esta roja, ya mañana sería muy tarde, ¿vale? Tendríamos que seguir viéndolo. Pero si hoy supera esta vele verde los eh, 4541, que lo tiene difícil porque ya lo ha intentado una y dos veces, como estáis viendo. Pero si lo hiciera, stop loss por debajo de la 20, take profit al la 200, primer target a 4.877. Buenos días, grupo, buenos días, Fran. Buenos días, calla, te subo el volumen. Es que estás muy alejado del micro hoy. Este, ¿Suena muy bajillo o qué? Ya, ya, ya te tengo subido. Eh, bueno, pues nada, eh, aquí echando un ratito y viendo con vosotros en este caso hoy el Ibex 35. Viendo okay. viendo mu mucho 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 banco y mucha historia, porque prácticamente el Ibex, vaya tela, son bancos todos el Ibex 35. De hecho, de Bankinter nos vamos a BBVA, que lo tengo que tener por ahí también, a ver. Linda subida ayer última hora Alrededor de las 12 de la noche de aquí Con, con los altcoins Sí, sí, producida Y bueno, y va a seguir subiendo ¿eh? Cuidado que va a seguir subiendo Fuerte y, eh, Bitcoin Y arrastrará todas las altcoins ¿eh? Yo pillé algo con, con Ethereum, sí. pero ya me salí Para no Para ¿Eh? no ser avaricioso No, no, <laughs> sí que la avaricia rompe el saco Y eso es uno de los fallos grandes que se comete eh, Bankinter lo está haciendo como los, los bancos malos que hemos, uy, Bank Inter, BBVA, lo está haciendo como los malos bancos que hemos visto anteriormente vale. estaban viendo todos los bancos europeos eh, en este caso estamos viendo eh, el ibex 35 ok vale es decir el, los 35 que forman eh, los índice, el índice IBEX 35 de españa eh, ahora al final le echamos un ojo, si quieres, nuevamente a mi teoría de que ya le he dicho al principio, porque ya la hablé contigo, ¿te acuerdas? Calla. Tú estabas eh, cuando yo dije dónde iba a rebotar, dónde iba a hacer y demás, ¿no? no ahora, mismo, ahora mismo no me recuerdo. El Bitcoin hablo, ¿eh? Ah, sí, 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 la del Bitcoin, sí. Sí, sí ¿no? Pero pensé que te referías a, aquí al... La al salida del triángulo, que iba a pegar con fuerza, que... Sí. Bueno, se va, se va a ir a Tudemún. ¿eh? Ahora, ahora después lo vemos, si acaso cuando termine yo... De... Es que estoy grabando también para que esto lo suba a Drew eh, okay. para la gente. Bueno, pero eh, estoy grabando pero con vosotros. Es decir, preguntarme dudas y si queréis que vea un, eh, algo, aunque sea de Estados Unidos, aunque sea de Europa, de donde sea, pues lo vemos juntos y por pues eso las opiniones, cuanto más haya, mejor. Teníamos ayer, ayer a la noche hubo los earnings de algunas empresas importantes, ¿verdad? Creo que me las he perdido. Sí, eh, eh, perdonadme. Vale, ya está. Estaba... Eh, Pero, ¿ayer? Sí, eh, ayer hubo earnings de Microsoft y de Tesla. Eh, Tesla tuvo muy buenos earnings y Microsoft también. Lo que pasa es que Microsoft oh. ha tenido una noticia de una denuncia en Bruselas que se la ha puesto por el eh, Mono... monopolio. Pero se la ha puesto ya. Eh, era un rumor ayer y. Perdón, antes de ayer. Pero ayer hubo ya una denuncia interpuesta en el Tribunal Europeo de Bruselas. Que es el Tribunal de Europa entero. Que hay un tribunal sí. también. ¿Vale? Aparte de los tribunales de cada país. Pues la interpuso y. no se vio. Pero eh, se puede ver perfectamente cómo. En el aftermarket. Ha pegado una caída como una demonia, ¿eh? una pena después de haber subido. Aquí tenéis Microsoft y es decir, no me importa que, me, que paremos y que sigamos lo que me tengo que después por dónde iba. Eh, eh, así lo hacemos más, más a menos, ¿vale? Microsoft. Eh, de hecho, yo tengo un break even aquí. Tengo un, un call, ¿vale? Echado a cuando pegó aquí. Veis aquí en este día. Cuando pegó aquí esta y dije, me voy en un call. Tengo un call para el 21 de agosto y ahí estamos, que todavía no hemos llegado al breaking, así que ahora mismo perdiendo. Eh, bueno, tengo hasta el 21 de agosto. Y eh, lo que quería enseñaros es que si nos vamos a la gráfica horaria, porque hasta ahora tú me estás diciendo, oh, bueno, bueno, ha subido, ha subido, ha subido, va bien, va bien. Los herning lo ha pasado bien, ¿vale? ¿Veis los herning aquí? Y hora Qué tras verdad. hora después pues, ha seguido subiendo Es decir, que ha tenido unos buenos earnings No ha tenido nada malo, no se cae y sigue to the moon Nos vamos a ver <laughs> No, pero igual me recuerdo que Arturo mencionó algo ayer Sí, de, sí, pero él dijo que era un rumor juego. Que cuando se efectuaban estas cosas Eran rumores para pegar fuerte Y que era la competencia pegando un rumor pero claro. a última hora, después del cierre, se pone este, eh, una denuncia eh, ya oficial. Cuidado, que la pueden ganar o la pueden perder. Pero sí pero es cierto que, maneras, que en, en eh, Postmarket se ha ido por debajo de todas las EMAS. ¿eh? Pero de todas maneras, creo que aplica lo que decía eh, Arturo ayer. Por más que le pongan una denuncia y la pierda pagarán eh, lo que le impongan y esto seguirá adelante. Sí, eh, también es cierto que eh, hay gente que aprovechó esta bajada para comprar. Esto es lo que se aprecia claro. aquí. Claro. Dice, uy, eh, yo ah, por pues divino, ahora compro yo y he comprado mejor que toda esta gente gastada por aquí comprando, pegando en la venta. Ahora no, compro. Pero le tarde. Sí, sí, sí. No, nosotros sí. Bueno, no sé, en el premarket, de todas formas mi, mi broker no me deja trabajar en el premarket. Hay que pagar por trabajar en el premarket, en el postmarket y no lo tengo cogido, ¿vale? Y, y no sé qué es lo que pasará en el premarket hoy. Si sí, seguirá subiendo, se quedará aquí, lo, lo veremos en unas horas. Recordaros que ahora mismo son las 12:14 eh, hora europea y el mercado no se abre hasta las 15 horas. Hora Europea, el mercado de eh, Estados Unidos, ¿vale? Bueno, pues sigamos por donde íbamos. ¿Alguna pregunta más? ¿Seguimos por donde vamos? Hola, Víctor Daniel, un saludo. Se nos va uniendo gente. Eh, vale, hemos visto BBV, Kai eh, CaixaBank, la hemos visto. Esta mañana vengo yo de... Hola, <coughs> voz, De pelearme con CaixaBank. <laughs> Madre que pareo, que se van. Vale, española CABK. El ib 35 es que eh, ha cambiado bastante. Han entrado nuevas empresas y han salido empresas. Además, de hecho, han entrado farmacéuticas ahora. Por eso aquí al final tendré más de 35. Porque mantengo aún las antiguas. Vale. Eh, bueno, eh, perdón, estamos en horario. Digo, ¿esto que es? ¡Oh! ¿Qué pasó? van, Eso por no haberme tendido hoy bien. A ver, eh, caixa... sí. eh, Tendencia alcista. La 50 también, siendo alcista, trae una recuperación muy buena. Es de las que, bancas que hemos dicho que lo están haciendo bien. La otra la hemos visto estar rangueando, igual que la índice IBEX 35. Esta lo está haciendo muy bien. Esperarla en un rebote, como aquí, que dio una entrada preciosa. Esperarla en un rebote. Aquí también dio otra entrada. Esta roja y esta verde. Según la técnica de Drulozano, el ¡pum! Pues nada, esperarla en la 20. Lo malo que tiene esperarla en la 20 que la 200 cada vez irá bajando más y si llega mucho eh, a tardar en llegar a la 20, eh, cuando te metas vas a tener poca ganancia porque vas a tener poco espacio entre tu entrada y la 200. También es cierto que eh, allá por los earnings, precisamente más o menos podríamos decir, que son para el 31 de julio o para mediados de agosto, también si sigue subiendo tendrá cruce de oro con la 200. Y eso lo hará subir la acción, según según bueno, todas las la técnicas y todas las cosas. De... Claro. Ahora mismo está subiendo y está sobrevendida, ¿vale? De hecho, eh, el índice quitsi indica eh, zona de, de venta para la gente que quiera vender. Porque ahora efectivamente tenderá otra vez a llegar a la 20. Bueno, sigamos con otra. ¿Alguna pregunta? ¿O va bien la cosa? Víctor Daniel, Yaka Palo, Yaka, J. Padilla, Jaime, Luis Manuel, Víctor Daniel, ya lo he dicho. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo? Sigamos. ¿Queréis que se vea algo en sí? Si no es así, nos vamos a Celnex Telecom. ¿Cómo ver estos vídeos en directo que está subiendo Drew en su canal? Pues muy sencillo. Únete al Discord del canal. También estate informado en Telegram, en Instagram y en todas las redes sociales que tenéis en la descripción de este vídeo, abajo. Eh, uh, uh, muy bien. Muy bien, Celnex. Muy bien, Celnex. Muy, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Rebote aquí en la 50, rebote aquí en la 20, rebote aquí en la 20, rebote en la 20. Vela verde que supera a la roja está dando entrada ahora mismo Celnex. Está dando entrada. La pena es que esa vela verde no, es decir, eh, no la hemos cogido aquí. Que esa vela verde, pues esto, esto de hecho empezó aquí, tiró para acá en rojo, hasta aquí. Y empezó a subir y a partir de aquí se convirtió en verde. Vale, y ahora mismo está teniendo un rechazo, un pequeño, una pequeña mecha arriba. No vamos a decir rechazo, una pequeña mecha arriba. Está ahí. Eh, y por desgracia no nos ha dado la entrada más baja. Pero sí que es una entrada. También se podría decir que es una entrada súper confirmada porque está superando las dos velas rojas anteriores ahora mismo. Tanto en cuerpo como en mecha. Y a la estrella de la mañana esa, ¿no? Que le dicen... Sí, sí, Estrella Fugaz Está superando las todas, por eso sí Estrella de la mañana no, importa... Yo le digo Estrella Fugaz, a lo mejor yo lo digo mal No, no pasa nada Drew seguramente le dice de otra manera sí. <laughs> Y Acá la confirmación, o sea La confirmación te la está dando esta vela verde Que supera la primera roja o la segunda roja eh, Con que te supere la primera Ella te la está dando Bien pero si te supera las dos anteriores, ya es. Entra. Entra porque entra... ...porque, se, porque va a seguir subiendo. Vamos. va a seguir. Ya, ya sea dando botes sobre la 20, pero te está dando entrada. Y esto siempre es swing trade, en operación intradía, digámosle, a varias semanas. Sí, sí, no. Esto es para entrar y a lo mejor en una semana. Una semana. Eh, fíjate que de aquí en 1, 2, es decir, aquí, aquí dio entrada. ¿Vale? Vela verde aquí. que supera la roja sobre la 20. Hablando de 1, 2, 3, 4. Aquí habría que marcar. Sí, hasta se podría tomar el día de hoy, eh, que sigue subiendo. Si, su, si tuviste estómago para aguantarte esas dos velas rojas. Sí, 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 efectivamente. Si tuviste, pero eh, sí, eh, pero eh, puedes salir a la semana si quieres o mantenerte. Fíjate aquí cuánto tiempo se ha mantenido. Pero sí, es swing, tra swing trading, ¿eh? Swing Trading. Aquí, si entras tu Stop, stop, stop loss está aquí, justo debajo de la 20 y en la mecha de esa vela. Y tu Take Profit, pues te lo calculas uno a uno, porque no tenemos eh, anteriores. Uh -huh. Vale, no tenemos anteriores, está en su punto máximo, Celnex Telecom. Es decir, que eh, alcista total, alcista total. Eh, superando incluso ante, a, a altos anteriores a la crisis y los earnings son los que la han hecho caer, pero fijaros que solo ha caído hasta la 20, así que ahora con tranquilidad se puede entrar. Está ya todo salvado, ya ha retrocedido lo que tenía que retroceder por los earnings, cuidado, por los earnings ha tenido que retroceder, se puede entrar sin ningún problema. lo dicho, te Tenemos calcura. información de qué sucedió con los earnings. Exactamente, no me sé eh, lo que sucedió, sucedió con todos los earnings de, de todas las empresas y de Celnex. No, de hecho no tenía ni marcada la. Sería bueno, saberlo y también el, el fair price, así. Sí, el un... fair, el fair value te lo digo Exacto. yo Quién ahora, sabe. si quieres. Te lo digo yo ahora. Eh, vaya por Dios, tengo que abrir ahora. Espérate vale un segundo yo os lo digo estará sobre, sobre vamos, estará súper alto ¿eh? con respecto al fair value nada más, por ver la acción que nada más que hace de subir ¿o? sí nomás sí. mirando el RCI sí claro que además, bueno boom, no, boom, boom. no necesariamente porque el RCI indicaría que se está que en, este, que en el último tramo se vendió esa misma acción demasiado no sí CLNX... L N X Me la voy a apuntar porque tiene un precio relativamente asequible. Sí. Fair value en 39. Apa. Aquí. Además, mira aquí es donde se quedó. Pero está muy barata ¿eh? para entrarle está dando entrada. Yo sí. la veo, yo me la noto ¿eh? también. ¿eh? Sí, yo me la anoto. Vale, sigamos. Eh... CIE Automotive. Vale, para que no, los que no sepan, ¿qué es CIE Automotive? Es eh, la unión de unas cuantas marcas. Ahí lo tenemos ya. De unas cuantas marcas de vehículos, entre las que están SEAT. Eh, sí, SEAT es de Volkswagen, es alemana, pero se fabrica normalmente en España. Y por eso cotiza CIE Automotive en eh, la bolsa española, ¿vale? tiene es que Será como una filial, podríamos decir, española de, de grandes empresas. Y además no solo, no solo SEAT, sino varias marcas más. Eh, Fiat y, y demás, ¿vale? Eh, no me gusta, ya calla. Tú sabes por qué no me gusta. Ya lo vimos en días anteriores cuando se está haciendo un ranguillo tan pequeño y metido ahí entre las dos líneas, que es lo que está haciendo el IBES 35. No me gusta, no entraría ahí. Hay que esperar, hay que esperar. Sí, hay que esperar a ver qué hace, porque además, normalmente, a veces, no solo es un ranguillo, sino está eh, es un. Se, podemos, se podría incluso tirar, seguramente, un triángulo y un estrechamiento. Es eh, un estrechamiento que no sabemos si irá para arriba A buscar la 200 o irá para abajo ¿Vale? A buscar puntos anteriores mínimos Yo ahí no entro, directamente No sé cómo lo veis vosotros Colonial Dime Es más o menos como con la acción anterior Habría que esperar a que se encuentre con la 200 A ver qué pasa Si sube, sí Pero es que no está cierto tampoco Que baje, claro Yeah. Colonial es una inmobiliaria, vale Que lo añadimos aquí también Esta... Esta, esta no hace mucho que entró en el, en el IBEX Pero... Uf. A que toca, mínimos de cuando el innombrable Bajista total, posición no atrévete eh, si queréis entrar en corto, ya sabéis. Puntos de entrada: vela verde, vela roja que rebota, vela roja que rebota eh, en, sobre la EMA, eh, superando la vela verde. Normalmente es la vela anterior, pero te puedes ir incluso en este caso a dos velas, como hemos hecho antes también cuando pregunto calla. Y esto te está dando la entrada y es bajista. Vale. Bajista, y además es eh, justo en este punto, te confirma el tema bajista, que aunque están aquí cruzándose las emas, vamos a ampliarlo para lo veamos mejor. Justo en ese punto es eh, donde además se aprecia perfectamente que la EMA 20 cruza de arriba a abajo la EMA 50, que es otro síntoma bajista. Yo. Ahí, no entro, no me gusta hacer short. So pena que llegue el momento en el que tenga que hacerlo por narices. Enagás. Ahí la tenemos. Empresa energética dedicada. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, Enagás? Ah, que ya estabas. Vale. Vale. Cruce de oro. Haciendo ahora mismo cruce de oro hoy. Perfecto. Aquí atravesó la. confirmando la tendencia alcista a la 20 a la 50. Tuvo un cruce de oro ya anterior. Un... Tuvo un cruce de oro anterior y la hizo dispararse. Pagó dividendos. Y se. Posó otra vez bajo las tres medias. Hubo un vuelve... grande después, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Eh... La verdad que sigue, vuelve a, a tomar su tendencia alcista, se vuelve a posar sobre las tres medias y vuelve a tener cruce de oro. ¿Está dando entrada ahora mismo? No está dando entrada. Si esta vela se volviera verde y superara esta roja, incluso con mecha, se podría entrar. Eh, teniendo el cruce de oro, se sabe eso. Pero cuidado, si en el pago de dividendos se vino tan abajo, no sé lo que va a hacer en, eh, en los earnings. No sé qué va a hacer en los earnings, no pinta bien. No pinta bien, a pesar, a pesar de ser una tendencia completamente alcista y de estar eh, rangueando, pero siempre con puntos bajos o más altos, ¿vale? Se podría tirar aquí un VWAP para ver si, para ver en qué zona está, siendo que el B, si el VWAP estuviese cerca del cruce de oro por ahí podría indicar que va a explotar hacia arriba. Eh, sí, te lo pongo inmediatamente. Lo que pasa es que el VWAP eh, el VWAP eh, habría que verlo en temporalidades sí. menores, ¿eh? Ya más hacia más hacia la hacia la hora de los earnings. Show Bigwap, ¿dónde está VWAP? No te veo. Un poco más. Ah, parece que más arriba. Ah, vale. Vale, ahí tenemos el Bigwap. Vale, los que no sepan eh, y tampoco tengan membresía, es decir no paguen, esto en el propio canal de Discord o en el canal de Telegram tenéis eh, este multiindicador que es buenísimo, vale para no tener, porque me parece que nada más que te deja tres, eh, tres indicadores. Y fijaros que tengo esto, esto, el volumen, todo esto, y muchas cosas que no tengo puestas como el ikumushu y demás. Vale, ¿qué me decía de la BIWAP? Que si recuerdo bien es un indicador de rechazo eh, potente, ya sea a la alza o a la baja. Ahora, teniendo en cuenta el cruce de oro, el BIWAP, a la hora de los earnings, viendo qué tendencia toma, podría ser un indicador bueno de si tener que ir largo o corto y, y si va a tener fuerza el movimiento. Pero yo el igual lo uso cuando hago scalping. A mí no sí. me funcionan altas temporalidades. ¿eh? No sé si a vosotros os funciona, si tenéis otra mira, pero a mí me funciona cuando hago scalping en como, temporalidades como esta. No, no, claro, se mira en temporalidades bajas. bajas como, pero... como pega ahí directamente uh -huh. ¿no? el precio. Pero por eso pero lo es, digo de mirarlo a la hora de los earnings. Por ah, eso decía, vale, de vale, vale, vale. Sí. El BIWA es muy poderoso, es decir, que eh, en temporalidades pequeñas es, es más poderoso que cualquiera de las gemas que usamos. ¿eh? Mira. Aquí el Big ve, Aquí no hay resistencia, pero mira el BigWap como detiene aquí, como detiene aquí. El BigWap es muy poderoso. Como aquí también detiene. ¿Vale? Chicos, para los que no uséis el BigWap. Pero yo lo uso solo en scalping. Pues sí, se podría mirar de cara a los earnings. Cuando estemos cercanos a los earnings, pues échale un ojo. Vale, lo quito porque yo... El bigwap ya digo, nada más que lo uso. Y ahora mismo. Para mí lo que está haciendo es ensuciarme el gráfico debido a eso a que no a que no lo uso simplemente no lógico lo a ver, lo uso cuando hago scalping oye que a lo mejor a alguien le funciona en temporidades altas no lo sé eh, listo y tú quítate de aquí eh, vámonos a la siguiente ence Vale, ENCE, aquí la tenemos. Energía y celulosa. Vale, esta es una. Esto antiguamente en España eh, se llamaba Celupal. Era una empresa que se dedicaba. Bueno, vendía toda Europa el tema de papel. Eh, tenían fábricas de papel en muchos sitios y demás. No, Celupal. Eh, después se metieron al tema de la energía, como muchas empresas. Y formó En ¿vale? Que es energía en C y célulos. Pues nada, ha hecho como muchas, mejor lo está haciendo. Pero eso sí, ha subido lo que tú decías, eh, Calla, que podía pasar con las anteriores acciones que estábamos viendo. Un saludo, a Daniel Bejerano. O Bejarano, que lo digo mal. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Oh, oh, América, buenos días. Eh, sí, sí. Hola, buenas. Buenos días al otro lado del charco. Eh, rechazo sobre la 20, sobre la 200, a esperar a la 20, tendencia ¡Uah! un macro rango, podríamos decir, que está haciendo, ¿no? Así que tal, lo que es, es muy buena para eh, cogerla en las partes bajas. Ha sonado feo eso, ¿eh? Un macro rango parece que está haciendo. Sí, si no suena muy bien. No, Cogerla ahí en las partes bajas y venderla en las partes altas. En fin. Bueno, pues sí, yo creo que está haciendo un macro rango. No veo otra cosa. Eh, o por culpa de la 200, pues se ha detenido esa salida del rango. A lo mejor pretendía entrar, salir del rango. Pero sí es cierto que aquí no pudo subir aquí no ha podido subir y aquí ya sea por la 200 porque es un rango por lo que sea pues no ha podido subir tampoco y viene para abajo a ver que a ver si vuelvo a llegar aquí si llega aquí es un punto de entrada siempre confirmado vale confirmarlo vaya a ser que se vaya to the hell es decir como hizo aquí siempre confirmar que eh, vela verde cerca vela roja que es, vela uy perdón vela roja cerca rebote Vela verde que supera, esta no lo llegó a superar al final por, porque se eh, tuvo un retroceso, pero la siguiente supera ambas velas, ¿vale? Con lo cual también es un punto de entrada y aunque esté rebotando en la 20, esto te está diciendo aquí sobre el rango que debes de entrar, te está dando entrada. Y de hecho, bueno, mmm, tuviste que tener un poquito de estómago porque aquí estuviste en negativo, aquí todavía más estómago. <laughs> Y si entraste aquí no hubo estómago porque se fue tú de Moon directamente, ¿vale? <laughs> Señores, en esto hay que tener estómago, eh? lo digo para los que no tengan estómago, uf, van a sufrir con el trading. ¿Qué opináis de eso? De la psicología del trading y, y de, del tema del estómago, ¿calla? Y demás, de gente que hay por ahí. Mm, creo que demanda. Pero como explica Drew también en los videos, hay que intentar ser frío y ceñirse a las técnicas en, en vez de dejarse llevar por las emociones. Ahora, es fácil decirlo y hay que ver cuando uno está en la práctica, cómo le resulta. Deciros que abajo en la descripción de este vídeo, si lo estáis viendo colgado en el... Bueno, ¿estáis viendo este vídeo? <laughs> sea en el canal de Drew o en el que sea, si lo estáis viendo, eh, seguramente en el canal de Drew. Eh, tenéis abajo en la descripción, pues eh, la playlist de la masterclass a la que hace referencia Kaya, donde hay un vídeo de cómo gestionar tu riesgo y es muy, muy, muy bueno. De verdad, ese vídeo es primordial que lo veáis si vais a hacer trading, si no queréis quemar cuentas. Y aún así... Aprendiendo, aprende con poquito porque alguna es posible que queméis. Eh... Ese vídeo hace que te, gire, que te gire menos el estómago si te ceñes a, a, la, a los riesgos, a las sí. reglas de riesgos. Correcto. Y que cumpla la técnica. No, al final no entres por. Mm. ¡Uy, qué maravilla! Se ha subido, se está subiendo Mira, ha rebasado a 200. Me meto. No, no. Señeta la técnica, tío. Entradas, vale. Eh, si no lo vais a pasar muy mal en el trading. ¿Qué más? Eh, muchos seguramente que estáis viendo esto ya lo sabéis, es decir, no, no estoy descubriendo nada nuevo. Vale, Endesa sí deciro que es eh, super alcista. Endesa es la mayor compañía eléctrica que hay en España. ¿Vale? Forma parte, de, como es lógico, del IBES 35, que lo que estamos analizando, y es la compró, es decir, su propietaria, para los que no la conozcan, eh, no conozcan Endesa como tal, es Eon, una multinacional italiana que es propietaria de muchas empresas eléctricas. Entre ellas, pagó ahí con billetes y compró a Endesa. ¿Vale? Y en esa era, vamos, la empresa eléctrica de España, la que toda la vida dio habido. Bueno, pues aquí la tenemos. Signo muy positivo de alza. Aquí. Rebote sobre la 20. Podíais haber entrado y hasta efectivamente la 200. Cogí una buena entrada. Y eh, no vamos a decir lo que podíais hacer. Vamos a analizar lo que puede hacer ahora, ¿no? ¿Qué puede hacer? Tenemos un cruce de oro, tenemos eh, subida to the moon y tenemos que desde la crisis no ha hecho más que tener una tendencia alcista. Y ahora, hasta el último tiempo, más marcada. Que aquí, que fue más. Subida, rango, subida, rango. vale. Ahora sí la está teniendo mucho más marcada. Eh, está llegando a los máximos anteriores de antes de la crisis. Así que yo aquí solo digo cruce de oro que rebota la 20 y pillarla. ¿Alguien ve algo que no sea lo que yo veo? ¿Calla? Porque es el único que habla. No, no, no. Me parece perfecto. Ok. Los demás te tomo calladito eh. André JGS, Daniel Bejerano, J. Padilla, Jaime Ja, Luis Manuel, RQR... Hostia, me estoy escribiendo en sin micrófono y, y no lo estoy leyendo, tío. Es que también tengo yo. Estoy trabajando, pero te veo. Ah, Luis Manuel está ahí trabajando, el tío. No puede hablar. Energía renovable superentrada, dice Luis Manuel. Buen día, soy nuevo, dice Jaime. Estoy aprendiendo de verdad... Muy buen programa. De ahora en adelante entraré siempre a esta hora. Eh, gracias, Jaime. Eh, claro. Todo debéselo a la familia eh, y a Drew, que está logrando y formando esto. Eh. Eh, Luis Manuel dice que vamos bien, que va bien, bien. Bueno, pues <laughs> los pobres escribiendo por ahí, porque a lo mejor no tienen micro o no lo tienen bueno, o están trabajando. y yo... oh, no, Claro, claro. No, no pueden desvelar que están haciendo otra cosa en vez de trabajar. <laughs> claro, claro, estaría feo. Estaría feo ahí, eh, yo qué sé, haciendo lo que sea y tu jefe oyéndote hablar. Con... Vale, vale, se ríe Luis Manuel Vale, ok, venga, sigamos adelante eh... Habíamos quedado en Endesa Vale, Endesa, que es L eh... Ferrovial Ferrovial, otra gran const Constructora, la tengo aquí Fer. Ferrovial, otra gran constructora Que, por desgracia, no lo está Haciendo bien, se ha puesto en posición No atrévete a los que le gusten los shorts Está rebotando Ahora mismo en la 20 vela roja siguiente, si la si, si esta o la siguiente superan esto, esta, que est estamos hablando de los eh, 23.30 eh, y Fran, ¿dónde lo ves lo veo en a ver, open high, lows, eh, 2307, lo veo aquí arriba. Vale, los 23.07, pues si supera los 23.07 esta o la que viene, ya que ya podemos contar que está viendo un rebote, entrada en corto. Yo no entro en corto. Y a esta sí le he jugado, como veis aquí están tiradas las medias. Vale, a, esta, a esta empresa le he jugado, pero le jugué cuando estaba alcista. En estos momentos ya se ha puesto el no atrévete, posición bajista y rebotando sobre la 20 yéndose para abajo veis aquí, aquí a 20, otra vez. cruzando la 50 sí, 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 no yo, yo lo veo bajista no, no hay mucho más que decir vale eh, Luis Manuel, escribe algo que te escuche <laughs> vale eh, Grifols, Grifols S S.A. Ah, si no se ha puesto que bajo es que ya la tenía. Aquí está, GRF. Guau. Idem. Idem que el anterior, ¿no? Calla. No hay mucho más que decir. Lo mismo que el anterior, sí. Sí, se va para abajo. ¿Vale? Y los earnings aquí. Guau. Es que el que quiera <laughs> <laughs> un short. <laughs> eh, no soy tu asesor financiero, pero los earnings aquí y está cayendo en picado. Pff, eh, es un chorro. Yo no juego chor, ¿eh? Reitero. A ver. Siguiente. IAG. IAG. Airlines. Líneas. Líneas... Eh, aerolíneas, ¿vale? ¿Qué te digo? Es una copia del la anterior. No, ah, que no la he puesto. No la he puesto. No la he puesto. No la he puesto. Qué bien, digo, es una copia de la anterior. No veas si era igualita. Ya ves. Eh, mal, esto lo veo mal. ¡Guau! Sí, como toda la aerolínea, desde la crisis. Desde macho, es decir, ¿no? que, que, que podríamos decir hasta que esto, para el que quiera acumular eh, esta aerolínea, Airlines Group Consolidated, International Consolidated Air Group S.A., eh, que además pertenece no solo, eh, es decir, que es una gran empresa, cuando no solo pertenece al IBEX 35, sino que pertenece, veis aquí, Euro 50, significa que es una de las 50 empresas que también forman parte del índice Eurostock 50, que lo forman, se supone, las 50 empresas más fuertes o más potentes de Europa, ¿vale? Así que es una empresa española que está cotizando en el euro en el eurostock, así que esto es más o menos además una gráfica muy parecida a la de Boeing, podríamos decir, ¿no? Sí, está haciendo más o menos lo mismo que Boeing. El que quiera. Eh, imagino que comprar hoy en día para, todo que, el... para que cuando esto pegue un pepinazo y saquen la vacuna, pues sí. Ahora mismo, pues. no. Dime, calla. No, imagino que hoy en día todo lo que es aerolíneas, petróleo. Todo lo que está estrictamente atado al petróleo tiene que estar por la baja. Sí, con sí, oportunidades sí. de compra. Bueno, o entramos en otra eléctrica. Esta no la ha comprado ninguna. No, no ha comprado ninguna empresa itali italiana, ¿vale? Esta Iberdrola. ¿La tengo o no la tengo? IBE. Eh, no, no la tengo. Vale, para otro día así, Las, este las energéticas españolas están haciendo bien, ¿eh? Mira, pues Primo Hermano. Primo, mira, los Hernins ya lo ha tenido. Lo mismo, primo hermano, ha bajado un poquito, todo, rondando la 20. Y aunque no la esté tocando, porque ya hace tiempo que no la toca, me atrevería a deciros que si esta vela verde supera esta roja... Podéis entrar Stop Loss por debajo de la 20 y Estómago para aguantar una posible bajada a la 20, ¿eh? Lo digo ya con de antemano. ¿Cómo la ves? ¿Qué... ¿Calla? No, la veo bien. También sería Calla, interesante que, saber... Que se llama Lauro. Lo digo pa... No, eras Lauro, ¿no? Pedro. ¡Pedro! ¡Pedro, perdón! Es que había otro que me decía, no, mi nombre es, es Lauro. Vale, Pedro eh, tú eres Pedro, sí. Perdón, eh, eh, calla es su, su nick, y eh, pues eso digo calla, no, estoy diciendo que se calle. A lo <laughs> vale, lo sí. voy a cambiar, porque ese era el, Oye. el nickname de gamer que me quedó del Discord. Ya, ya. Bueno, ¿qué decías? ¿Qué te he cortado, Pedro? Que, eh, en est que estas energéticas se están haciendo muy bien y estaría muy bien eh, analizar qué fue lo que sucedió en los earnings. Sí, sí. Hay que tomar nota de, de cuáles son y ir a leer los reportes, a ver qué es lo que dieron. Para L, saber si... L y IBE, me lo noto eso. A ver qué. Para tener un poquito más de idea sí, sí, en, sí, la sí, sí, sí. en la macro tendencia, cómo va a seguir. L y IBE, me lo noto para echarle un ojo a las noticias sobre eh, su eh, presentación trimestral de earnings. Vale, eh, además la bajada muy poquita, es decir, hasta la 20. No lo hicieron todo lo esperado, porque si no, no hubiera habido caída. Pero vamos, si aquí no me dice que hay una E, lo veo como un movimiento normal de retroceso y subida. ¿eh? No veo nada tampoco para decir, uff, pues no veo lo que ha caído. Bueno, a ver, sigamos. Eh... Inditex. No, eh, por ahí, por Estados Unidos, se conoce, o por aquella zona, se conoce. Por ejemplo, las tiendas de ropa Zara. No, ¿no? Inditex, Lo tengo ya aquí, ITX, así que la tengo, así que Fran la tiene. Así que para qué para qué pa qué hace estas cosas. ITX. Vale, hoy cayendo 0,0%, 0,2 puntos, vale. Ahí va cayendo un poquito más. Está en rango. Vale, esta es una empresa que es dueña de la multinacional de ropa. Primero, este hombre es el hombre más. está entre. en la lista Forbes, ¿no? Forbes, de la gente más rica del mundo. Salió de la nada, montó una empresa de tienda de ropa eh, confeccionada en China, que se llamó Zara, fue la primera que montó. Eh, después fue comprando y montando más tiendas como, y adquiriendo más tiendas como pueden ser Pulamber, como pueden ser eh, Stradivarius, como pueden ser todo tiendas de ropa. ¿vale? Eh, y hoy es uno de los hombres más ricos del mundo y Inditex es su empresa. Porque además es socio mayoritario. Se hace lo que él dice. De hecho, os voy a enseñar una cosa para que os asombréis un poco. Fran, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo, Fran? Mirad esto. ¿Qué estáis viendo? ¿Alguien me puede decir qué estáis viendo? El volumen, bueno, eh. Segundo. Hablo de mirar el volumen. Un segundo que justo estoy peleando... Mejor con... lo vais muy chiquitillo, ¿qué? A ver, ¿alguien, ya sea por escrito o sea por voz? ¿Qué os dice esto? Perdona, Frank, que estaba peleándome con First Trade. ¿Qué, qué, es, lo que, qué es lo que sucede? ¿Qué, qué, ¿Qué está diciendo? ¿Qué os dice esto? El volumen. Guau, wow, qué, qué uniforme, ¿no? Vale, este hombre, como he dicho, es uno de los hombres más ricos del mundo, y yo me atrevería a decir que no está dejando bajar su empresa. Él mismo está poniendo... Yo... Está comprando acciones. ¿no? Me está dando la impresión de que sí. Tú lo estás diciendo muy uniforme y cada vez que llega abajo, mira. Volumen. Y para arriba. No la dejan bajar, ¿eh? Aquí que llega abajo. Volumen para arriba, aquí llega abajo, volumen para arriba. Esto lo veréis en muy pocas, yo creo que es la, en la única que lo, lo he visto esto. ¿eh? Vámonos a un diario y en diario se ve como él, a ver, inyecta. Continuamente y en horarios es donde se aprecia eso más uniformemente. Como este hombre, todos los días, digo yo que será este hombre, ¿eh? hay algo, una mano fuerte, que todos los días inyecta dinero, capital, eh, compraciones para no dejarla bajar, para que se mantenga en este rango hasta que por fin se arreglen las cosas. Y vuelva a subir como subía a mano diaria, porque si no, esto va a ser una locura, como anteriormente, mirad qué locura de subida de Inditex. ¿Vale? Aquí fue el 2008, la crisis del 2008, y bueno, ahí lo tenéis, ¿no? Macro tendencia alcista y mano fuerte, ya no sabría decir quién, que no la está dejando bajar de aquí. ¿Vale? no sé si habíais visto eso alguna vez en alguna acción no no que me recuerde yo sé que esas son técnicas que las empresas usan eh, incluso venderles por menor precio a sus empleados y todo eso para ir manteniendo el precio pero no soy bastante nuevo en analizar mercados y no no lo había visto anteriormente pues es muy curioso yo creo que es de las pocas que he visto Así que curioso de ver, ya hemos visto también hoy algo curioso. Hay una mano fuerte que no lo deja caer. Eh, de esto poco tengo que decir, eh, chicos. De esto poco tengo que decir. Se formó, no atrévete y se va tu de gel. Ernin cercano, tu de Hell, tu de gel. Poco que decir, poco que añadir. ¿Vale? Sigamos, que si no, se nos va a hacer esto eterno. Eh, hemos visto Indra, Mafre. Mafre es una empresa aseguradora. Con lo cual, eh, mira, cotiza en Estados Unidos también. ¿eh? Mafre SA. Cuando veáis SA, es sociedad anónima. Y suelen ser de España, ¿vale? Yo voy a coger la de Libiex, pero cotiza también en Estados Unidos. Para que veáis lo fuerte, por ejemplo, que en este caso es Mafre. Eh, Mafre la tenía ya porque no se me ha puesto dónde está map map aquí rangeando earning cercano yo ahí no entro no hace falta que os diga mucho más porque ya lo hemos comentado en eh, en figuras o formaciones anteriores idénticas a esta microrango mmm, ahí no fíjate el rango fíjate casi formado por una vela ¿eh? una verde una roja una verde una roja una verde una roja Pff, aquí no entro ni de leches ¿Vale? A esperar qué es lo que pasa y entiendo que también está sufriendo por la crisis. Y más cuando es una aseguradora, porque muchas aseguradoras o muchas mutuas, no sé, aquí en España, en, aquí sí, en otros lados no sé, podría ser un rango, fíjate perfectamente, aquí hay tres puntos eh, que están tocando tres, ¿no? Incluso más, aquí abajo, ¿vale? Podría ser un rango, dentro de un ranquillo, ya digo, yo no entro. Y las mutuas están pagando... Están pagando los salarios de la gente que han sido eh, llevadas a un ERTE, a un empleo que lo aprobó el gobierno de España. Aún un una ERTE es eh, una re, un, un despido temporal, ¿vale? Un despido temporal. ¿Y quién está pagando eso? Las mutuas de que estaban contratadas las empresas. Es decir, pf, telita, ¿eh? Bueno más móvil vamos a ver qué tal están haciendo las tecnológicas españolas más la tenía ya bueno y esto y esto que esto cómo lo analizamos nene a ver están esto Están diaria eh déjame maximizar que no es que me haya ido. El streaming bueno primero que decir lo obvio Altísimo gap. Pero bueno, pero. Jolín, pero esto no es un gap. Esto es un, yo qué sé, esto es una locura. Sí. Ha habido un volumen de noche aquí tremendo. Pero tremendísimo. Yo no sé qué noticia pudo haber. Es y desde muy, muy entonces raro. va cayendo muy poquito a poco, un poquito a poco hasta que ha botado la... hasta que se ha encontrado con la 20. Está Pero a ver, posición, a ver si... atrévete, dime. Ayúdame a entender esto. Nosotros, más o menos, por la vela verde, ¿en dónde estábamos? ¿En qué horario estábamos? Si te paras sobre la vela verde. Aquí dices. Sí, estábamos Está... el 29 de mayo. Sí, la la siguiente diaria. vela roja. Esto es diario, tendríamos que. Eh, y esto es el 1 de junio. Tendríamos que irnos. Lo que Lu... tú quieres ver aquí. es aquí. Para entender qué pasó con ese gap, porque. Por la distancia del precio, es como que se vendió muchísimo. Vale, activamos, aunque vemos un... activamos la zona. Mira, fue en el pre-market a las 8.30 de aquí de España, en el pre-market, que la bolsa abre a las 9, todas las bolsas europeas, en el pre-market del 1 de junio. Ese tan inmenso gap Habría que ir a, a los ¿Lo récords De los periódicos A ver qué se encuentra Qué locura Qué locura pues, Pero bueno, pues es esto, para de, esto para analizarlo Esto para analizarlo ¿Dime? ¿O estoy equivocado No, 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 estoy equivocado Estoy equivocado Dije que era un salto por ahí De más de 10 puntos Pero estoy equivocado No es para tanto Creo que 18, 19, 20 Cuatro puntos, una cosa así. Ya, pero ¿cómo, ¿cómo se analiza esto? No entréis. No entréis, porque no creo que aquí, aunque haya una vela verde que rebote, esto se va a quedar. Esto cierto es que ya se ha encontrado con la 20 y que podríais hacer una entrada. Pum, no os lo aconsejo. También sería interesante saber aquí cuál es el fair value. Por ahí para entender qué fue lo que hizo que saltase de esa manera. Sí, me lo anoto también para ver el Fair Value. Tenemos L, IB y más. Vale. Vale, pues mañana si acaso lo vemos. Porque si no tengo, está entrando y saliendo. Es un... No, es un... no, solo... sí, claro, son solamente pensamientos en voz alta. No, 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 no. Sí, sí, sí. Además es lo lógico. Es para ver qué ha pasado aquí, eh, ver su Fair Value y ver este día qué noticia hay. Correcto. El día 1 de junio, ¿qué noticia hay de más móvil? A lo mejor adquirió o compró otra empresa de telefonía o demás, y la gente se puso loca, Vuelve. yo qué sé, vete a saber. Sí. Bueno. Cierto es que pegado ya a la 20 podría rebotar. Es lo que. Pero yo ni con Pum. Carlos Herning aquí. Yo no, yo no entro T aquí. Te esperas a los earnings. Sí, me espero a que pasen los earnings y ya se analiza nuevamente y demás. Yo ahí no entro. Hoteles. Meliá. Meliá está también en, en... Por allí, ¿eh? Yo estaba en hoteles Melia en... En Sudamérica. En hoteles Melia. Melia. ya la pues, tenía. Creo que sí que me suena. Sí. Es un grupo fuerte de hoteles. Sí. De, de hecho, es Melia Hotels International. Es decir que. Y seguramente hasta Cotice. Si yo me meto aquí y empiezo a escribir. A poner la L. Cotice en Melia Hoteles. Cotiza en Alemania también. Cotiza en más de un sitio. Sigamos viéndola. Pues, iden que Boeing, iden que las aerolíneas, iden que las que están sufriendo después de la eh, crisis. Sí. Iden y poco a sí, sí. decir, sí. Y además y ir bajista, ¿eh? ¿eh? Y ir viendo las noticias, porque ahora pasa eso, ¿no? Que cómo, ¿Cómo está en España hoy día con el tema de los hoteles? Los tienen cerrados, ¿no? Eh, Solamente está abierto para turismo interno. Sí, pero con un lo tienen lo tienen abierto para turismo interno. Se estaba hablando de que iban a cerrar ya me tuve dentro de Europa que hace tiempo que no existe una frontera que iban a cerrar con Francia incluso. Mira, ¿Eh? es decir, es la frontera que tenemos al resto de Europa para la gente. Nosotros nada más que tocamos a dos países, tocamos a Portugal y tocamos a Francia. Pero con Portugal, si mal no recuerdo, estaban las fronteras cerradas desde un, desde un principio, ¿verdad? Desde que todo esto comenzó, cerraron con Portugal. No, no, no. Se mantiene abierta. Ok. Ahora mismo se mantienen abiertas las dos. Pero sí es cierto que hay provincias eh... eh... Podríamos decir, para que no lo, lo entendáis los que se hay de por allá, pues una provincia, no sé si sabéis, una parte, ¿no? Una comunidad, un autónoma, uh -huh. un, como, como si pudiéramos decir un Estado, ¿no? De esos Estados Unidos. Un Estado sería muy fuerte decir Estado Bueno, eh, no, no somos Ni república. No somos ni república. Pero bueno, sí. Una provincia. <laughs> hay muchas provincias que están cerradas. ¿Vale? Ok. Pues eh, de Melia Hotels deciros que mmm, no solo está haciendo lo que no me gusta, sino que además se ha puesto en posición bajista completamente. Y además desde hace bastante tiempo y no está volviendo a rebasar la 50. Con lo cual. Rebotan la 20 siempre, no pueden ni superar la 20. Se, se va, se va para abajo. Se va para abajo. Hay todas estas empresas que además son baratitas, chicos, ¿eh? para la gente que dice: Yo no puedo hacer un call, no sé qué, no sé cuánto. El día que se sepa de la vacuna. Buscad porque hay empresas que sí van a pegar un tirón, llámense aerolíneas, llámense el Starbucks, es decir, restaurantes, llámense mmm, hoteles, llámese... Todo eso va a pegar un tirón para arriba que de cagas, que se dice aquí en España. Y son, y son baratitas. Es decir, que no penséis solo en Amazon y eso, que sé que para muchos, incluso yo me pienso muchas veces antes de entrar con un colo en Amazon. Porque digo, me cago chi en Dios lo que vale eso. Bueno, a ver. He eh, dicho Meliá. Eh, Merlin Properties. Esta es de las nueve que han entrado. Esta yo no la conozco. Merlin. Hey. Merlin Properties. Socimi. Joder, oh, el nombre. Eh, ¿Dónde está? ¿La tenía ya? Ah, esta es. Ah, la tenía ya. Pues una copia, ¿no? Será turística también, pero vamos, una copia. No sé, no me queda la otra, ¿no? ¿no? Es una copia de. Podríamos decir de lo de Meliá, ¿no? Sí, remontando la 20, no logra pasarla y. Y mal, mal, mal la veo. Lo que pasa es que tiene los hernios muy alejados. Pero mal la veo, mal la veo. Eh, no, aquí yo no entro y si entra el que quiera entrar, que sea, por ejemplo, aquí tenéis una vela verde que ha rebotado, una vela roja que ha superado, pues en esta vela roja deberías entrar en corto. A los que les guste entrar en corto. Yo no entro en corto. ¿Tú entras en corto, eh, Pedro? No. No suele no entrar, entrar en tampoco en corto, ¿no? No, porque he empezado con, con, con mi educación en este tema con, contigo y con Drew y... Y ustedes me están enseñando a entrar en, en largo. Entonces, a ver, que si todo se pone rojo, todo lo que estáis viendo a este lado se pone en rojo, tendremos que entrar en corto. Que a fin de cuentas, lógico, como, dice, como dice Drew, es darle la vuelta a la pantalla. Lógico, pero el tema sería, como también dicen ustedes, especializarse primero en una técnica eh, y luego yo esperaría ponerme en corto si algún día los mercados se dan vuelta, entonces sí. Ahora sí, la tendencia es la que bajista yo. para todo y entonces me pongo en corto con todo. Pero mientras tanto, solo buscaré en largo. Luis Manuel nos dice que Mel, que lo habíamos preguntado, Mel tiene un fair value Melia Hoteles International, International tiene un fair value de 150 chicos. Eso es, eso no puede ser. Pero es que. ¡Guau! ¿A qué fecha? No, no, pero si nunca he llegado a eso. Será 15 en un momento dado y tampoco. Eso no está bien, Mel. Eh, digo, Mel, Luis <laughs> Manuel. ¿eh? Mel no puede tener un fair value, ese fair value, ¿eh? Mel tiene que tener un fair value por lo que yo estoy viendo aquí en un momento dado. O... Además, le habrán hecho varias bajadas con todo este tema. Eh. Ah, pues mira, me, está, me lo está enseñando y todo. El análisis de Morningstar. Chicos, eh, os lo pongo en pantalla, ¿eh? Para los que no eh, lo veis. Sí, ¿no? Está aquí, ¿no? Lo pongo más grande. Morningstar análisis de Mel. Y dice tú, a ver si es otro Mel. Ah, espérate. El cambio en Me eh, uah, me lo estás dando en pesos mexicanos, tío. Uah. Digo, algo pasa aquí, hacedme la transformación, el que sea de México a dólares. Ah, tío, me lo estás dando en pesos mexicanos, digo, esto ah. ahí está el tema, ahí está el tema, ahí está el tema. Sí, es Melia Hotels International, como podéis ver, international, que bien habla inglés de Cuenca. Y gracias por eso, de... pero, pero, pero decirme... ¿Quieres de Cuenca? No! Es que ah, yo vale. digo muchas veces inglés de Cuenca. Porque... Ya, bueno. ya, te entiendo. Porque aprendí, yo, yo aprendí inglés, enfren... yo yo, aprend... yo estudié enfrente de un colegio de pago. ¿no? También decimos eso mucho. <laughs> yo, yo estudié enfrente de un colegio de pago. Bueno, ya en... conoceréis que soy bastante. Eh, gracioso eh, vamos Vengo de un canal de gaming, así que ya os digo. Eh, vale, pues alguien que sea de México edifica, que me lo traduzca, eh, traduzca qué? Cualificas para Gaditano. Sí, Mira sí. Lo, que te digo. Lo, lo soy, lo soy. No me digas, ¿en serio? Sí, lo soy. Ese, yo te ese te ceseo, dije... ¿no? Se dice. No, que el pues yo te, es... yo te dije, el otro día te dije que me parecía que eras andaluz, pero esta me acabo de tirar a la piscina contigo para ver si. Y, y, y le he dado. Acertaste, Pedro. Acertaste. Acertado. Digo. Bueno, ¿alguien me puede traducir el Fair Value o lo vemos luego? Mel dice que móvil Intercom, que es la del gap este raro que hemos visto, le subieron un 22% el lunes ese, después de que la empresa española de telecomunicaciones dijo que haber recibido una oferta de compra de 3,3 millones de dólares. De un consorcio de capital privado. Ok, que vale. querían comprar la empresa. Vale. <laughs> que le querían comp es decir, que alguna fuerte, yo qué sé, pensar en una multinacional estadounidense, alguna fuerte o, o alemana o lo que sea, pensó en. Eh, dijo que iba a hacer una oferta. ¿vale? ¿Pero Pe por cuánto fue la oferta? Por Repite, por favor. 3,3 mil, es decir, 3 billones, ¿no? Tres, tres... Ah, vale, vale, vale. Sí, que había entendido mal al principio. Entendí 3 millones y dije, no, no puede ser. 3.3 no, mil millones de euros. De dólares. Perdón, de dólares. Y vale. Y claro. Vale, nos manda otra vez. ah Por apuesto, esa noticia apuesta... quiso comprar a todo el mundo. Sí, ya ves. Ha, ha, me ha puesto una, una, la caquita clásica de... <laughs> Como diciendo, hay que <laughs> Y me lo pone ahora en euro. Bueno, en euro... En euro... Vale, pues. Eh, en euro vale eh, Fair Value 610. Y ahora mismo en euro están 388. Es decir que... Okay. Le da tres estrellas. Eh, Morning Star, en, evol en evolución. Es decir, que es apta a la compra. ¿Vale? Todo lo que esté de aquí a aquí, Morningstar aconseja, aconseja su compra. Todo lo que esté aquí en Colorado, en estos dos, no aconseja su compra. Pero simplemente, ¿vale? Después aconsejará en otro sitio, ¿vale? Pero simplemente por eh, fair value, ¿vale? Esto lo es por fair value. ¿Ok? Y Mel, aquí lo dice. Fue, eh, fue devaluada. Vale, hasta un 36% en la última revisión que se le hizo. Otro buen dato. Vale. Eh... Fíjate que esta es una evaluación de julio. De ayer mismo salió esa evaluación entonces. Sí, julio sí. 22. Sí. Y eso le, le ha bajado por bueno por todo lo que está pasando. Ya ves. Pues eh, lo primero, dar las gracias a Luis Manuel, que está ahí detrás, el tío ahí. Es como si fuera mi Arturo. Es como si fuera mi Arturo, el tío, ahí detrás. Vale, vale. Menos mal que viro de mexicano, porque digo yo, ¿esto qué es? ¿Cómo puede ser? Bueno, en fin. Vamos a ver. Hemos visto. Berlín Property ya la hemos visto. Naturgy. G. Que vamos por la N. Naturgy, eh, muy bien, Fran. Naturgy, aquí está, NTGI. Vale, pues igual que hay energéticas que lo están haciendo muy bien, Naturgy entiendo que son energías eólicas o naturales, ¿vale? Imagino, sí. Y no lo está haciendo muy bien. Todo esto en, también en Morningstar, te ves hasta los CEO de las empresas, eh, quiénes son los vicepresidentes, a qué se dedica la empresa, ¿Qué, qué, qué número de calzado eh, tiene la persona que te abre la puerta al entrar, bueno, todo, ¿vale? Lo del tema, al que sea muy fundamentalista allí. Y recordaros que con Free Trade lo tenéis gratuito, ¿vale? También para la. Ok, perfecto. Mira, recién acabo de completar mi mi, mi, ¿Cómo se dice? Mi usuario con first trade. Ah, que todos estos días estuve peleándome con otros con otros traders y no. También tendrás gratuito Option Play. Y Option Play es eh, para análisis de opciones. Y me gusta más okay. que el análisis de opciones que tiene TD Ameritrade, que presenta Drew en pantalla, ¿vale? Para que... Bueno saberlo. Sí, sí, bueno, entre las dos cosas son 70, pa... 70 dólares que te ahorras mensualmente. ¿eh? Pues, bienvenido sea. Ya ves. Eh, yo no lo sabía cuando me puse con ello, pero digo, ¡ah! ¿What? What the fuck? No, la gráfica, la, en opciones, tener la gráfica, la temporalidad, la gráfica con la temporalidad de cómo va fluctuando el precio a medida que se acerca, a medida que pasa, la, se acerca a la fecha de caducidad, sí. es, es importante. Es sí, importante sí, sí. porque si no eh, tienes eso, es muy posible que la pifies. Red eléctrica española. Vale. Lo otro era en energética y red eléctrica española (REE) es la propietaria de lo que son los cables no sé si me explico hay sí, quien vende la el... luz vende la luz y hay quien son dueños de los cables vale pues red eléctrica española eh, es la propietaria de los cables y bueno idéntico al ibex. Idéntico al índice IBEX, idéntico a muchas empresas que hemos visto dentro del IBEX. Eh, yo ahí no entro. Entre medias ahí bueno, peleándose. No pero está, está muy interesante para tenerle un ojo encima porque se está. A, a ver, punto si de es cierto tar... que está respetando la 50 y vemos los botes de la 50 y es una tendencia alcista, ¿vale? Yo lo que estoy diciendo que aquí hoy no entro. Mañana, si la analizo, pues a lo mejor entro. Eh, pero la tendencia es alcista. Pero. Al unirse a todos estos, eh, puede ser que aquí esté formando un rango. ¿Veis? Puede ser que aquí muy probablemente esté formando un rango. En mi opinión, ¿eh? Algunos dirán, no, que es alcista, yo veo la verde dentro, yo no sé. Yeah. No, eh, hay, que, hay, que tener, hay que tener muy en cuenta la 20, la 50 y la 200 ahí. Hay que esperar un poquillo a ver qué es lo que sucede con esas tres. Sí, porque tendencias. la 200 va a montar mucho el precio por aquí. ¿eh? Por eso digo que yo creo que va a ranguear. Sí, se puede hacer un cruce de oro ahí y todo para arriba. También, también. ¿Qué? Hay, hay Tendencia ver. alcista y la, y la 20 que va a cruzar por abajo a la 200, además en muy breve espacio. Le que me la voy a apuntar al final. Pues yo también. Para vigilarla, ¿eh? <risa> <risa> bueno, yo, yo voy a dejar el rango dibujado, pero la voy a vigilar. <laughs> no te olvides de darle al botoncillo de saludar. <laughs> sí, oye, su, suscribiros, darle like al vi, a, a los vídeos de Drew y esas cosas, hombre. No, no seáis malos de verdad darle un poquito de amor que él lo da todo por vos vale ok. repsol repsol eh, repsol la tengo que tener repsol eh, me encanta repsol crisis no me encanta pero a mí como empresa me encanta repsol repsol para que no entendamos es eh, gas y gasolina eh, combustibles eh, petrolera tiene refinerías Refinado de crudo. ¿Me explico? No. Pues eso es Repsol. Sí. Eh, ¿No lo está haciendo bien ahora mismo después de la crisis? Están cerrados ahí entre media y demás ahora mismo. Posición no atrévete y demás. Sí. Es muy lógico. Muy lógico. Muy lógico. De hecho, las reservas de petróleo de Estados Unidos y de todos sitios están subiendo porque no se está gastando. <laughs> que no se gasta petróleo. Eh. Eh, si, no, si no vuelan los aviones. Ahí está, el queroseno no se vende. Bueno. Pues nada, Repsol. A mí me encanta, a ver si salimos de esta crisis. Eh, ya estamos en la R, chicos. ¡Uah! ¡Que quedan cuatro! Santander. Lo digo para el que se le haga pesado esto. No, yo es que no sé qué. Ah, porque tú lo tienes aquí en la lista de la derecha, lo tienes desorganizado. Entonces no sabía cómo lo estaba yo. Ahí lo has puesto. Alfabéticamente otra vez. Si sí, lo voy a poner alfabéticamente porque si no nos ligamos un montón. Santander. De hecho, estas dos no están en el. las tengo, son de España, no están en el Ibex. Han salido del Ibex, pero las sigo observando porque me, me gustaron, sí. El, el sap te lo ha saltado, ¿no? Porque es no el banco Sabadell. Como es B, banco. Es decir, que es que es ah, okay. alfabético de nombre, no Ah, okay, vamos, que, que esto es igual que lo haya ordenado, vamos. Eh... <risa> <risa> vale, el Banco Santander, lo que hemos dicho, igual, no sé si lo he dicho, pero vamos, igual, eh, tuvo una buena subida, como muchas que hemos dibujado, cayó sobre la 50 y se mantiene rangueando ahí, en esa 50. Eh, que aquí lo hace bien la 20 que tiene intención de ir cruzar hacia abajo la eh, 50, daría eh, tendencia bajista. Si la 20 se pasa por debajo y la 50 se monta sobre la 20, ¿vale? Atentos a eso, si se mantiene, si logra no cruzarse y da buenos earnings, pues podría... Posarse sobre la, la 50, atravesar la 20 e intentar ir a buscar a la 200 algún día. Entiendo que es una empresa también, Banco Santander, que también está sufriendo la crisis, porque está igual que las demás. ¿Vale? Eh, Siemens. ¿Quién no conoce Siemens? ¿No tenéis nada allí que sea de Siemens? ¿Siemens? ¡Ah! Escríbelo bien. Ahí está. Tú fíjate que Siemen... Sí, sí, no voy a ir a la española, ¿no? A Siemen Gamesa, de energía renovable y demás. Pero es uh -huh. que no solo fabrica energía. Esta gente fabrica de todo. Todo material eléctrico, semiconductores. Es decir, que esta es como la que a Drew le gusta de, del otro lado del charco, pues de España. De hecho, eh, tiene acciones en India, en Alemania... Eh, it Italia. Italia, Milán, correcto. Es que la de Bélgica es al revés, es en horizontal. Ahí abajo <laughs> la tiene. Ahí abajo la tiene. Tres para abajo. Aquí está, ¿ves? Eh, Bélgica, eh, Argentina. en Estados Unidos, en Argentina. Por eso he preguntado si no la conocéis. En México. Eh, bueno... Suiza. Ahí. Sí, sí, de Suiza. Es decir, que Siemen. Siemen. Fijaros, el Siemen. Claro. El Siemens lo que es, ¿no? Pues por eso digo, es una muy fuerte de semiconductores eh, Siemens. Vale, yo voy a analizar como lógico la del BME, que es la del IBEX. Y va, Va. Mm, Siemens. Vale, ya está ahí. Eh... What the fuck a, este, a esta gente la, la crisis no le ha hecho pupa ¿eh? no la ha hecho y pupa. Imagino, pero, claro como están más más al más del lado de, de las tecnologías y las tecnologías se han repuntado a ver no no habéis conocido de... un, los teléfonos móviles Siemens Sí, claro. El HD. Eso digo que no. ¿no conocéis Los teléfonos inalámbricos de estos de la casa, que son todos de Siemens. ¿No los conocéis? No sé si por allí se venden o no, pero vamos. Siemens es una. Yo qué sé, es una grande. Bueno, pues. No lo está haciendo nada mal después de la crisis. Alto máximo histórico está ahora mismo, ¿eh? Que por eso me he ido atrás, para ver eh, cómo estaba respecto separándose las medias. Eso significa muy alcista. De hecho, está, está viendo una exponencial aquí. ¿eh? Me la voy a apuntar esta. Tuvo cruce de oro antes de pegar, para que veáis lo del cruce de oro. Oye, a veces no funciona, también os lo digo. ¿eh? Os quedáis así mirando el cruce de oro y me queda la leche. <laughs> no era que... <laughs> Pero mirad aquí el cruce de oro que hizo, ¿vale? Y el subidón que pegó. Así que esta subida fue importante. Y además, en los earnings se comportó. Tiene futuro Herning. Entiendo que se va a comportar. Apuntarosla y esperadla sobre la mente. Yo es lo que os aconsejo. Siempre es un consejo y no soy asesor financiero de nadie. Tú te las has anotado también, ¿no, Pedro? Sí, me la he anotado. Sobre todo para ir a revisar el Fair Value y leer sus noticias, a ver qué, qué, qué depara de cara al Earnings. A lo mejor está Arturo por ahí te dice el Fair Value. <laughs> y te larga, ¿no? Ahí el Luis Manuel. Me meto con él. No, pues, joder. Uy, perdón, Family Friendly. Eh, que, que es <laughs> que, que sí, que, que, que es una ayuda. Vale, siguiente. Que quedan dos. Telefónica. Telefónica España. La... ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Telegónica he puesto. Además ahora tengo que tener. Tiene que ser, pues, a ver, a ver. No la tengo. ¿En serio? No tengo Telefónica. Tele... Fo... Ni. Eh, de hecho, también está por Sudamérica, ¿eh? Movistar. ¿Quién no conoce Movistar? ¿Habéis visto? Todo... ¿Os gustan las motos, los coches, las carreras? Todo gustan? país de habla hispana, ¿no? Sí, todo pa país de habla hispana. Eh, pues Movistar, Telefónica es la madre de Movistar. Todo país de habla hispana y más allá. Sí. Porque llega a otros lugares, sí. Sí, sí. Pues Telefónica es su madre. Mira, exactamente el dibujo que hemos visto atrás, unos días atrás, que yo estuve analizando en su día la tendencia alcista esta y me encantó, de hecho la cogí. ¿Vale? En una vela verde, porque cuidado, no solo están las medias, hay que tirar que yo, por ejemplo, aquí no tiré eh, lo que son la resistencia y soporte, pero para que veáis cuán válido es también, que bien hablo, estudié en frente un colegio de pago, pero luego se me quedó. A ver, eh, el tema de las tendenciales, ¿eh? es decir, aquí tenemos una vela verde supera a la roja, cierto es que también lo está haciendo sobre medias, pero si aquí, vamos a decir, para que nos entendamos, hubiera habido una vela verde que superara a esta roja, yo hubiera entrado de igual manera. Porque una tendencial no es más que una resistencia también. O un soporte si lo tiráis desde arriba. Pues si tú miras esas tres velas rojas con el gap, sí. ahí te estaría marcando los tres. ¿Cómo que se llaman? Los tres cuervos, los tres cerros negros, los tres cuervos negros que, que aparecen en un vídeo de Drew. Que te indica una tendencia bajista. Y justo después de ella. Efectivamente. Aquí tenemos un salto del río. Aquí es que esto es de cachondeo. Veró el vídeo de terminología de Drew también. Porque... Esto es lo que le dicen el gap, ¿no? Sí, esto es un gap, el, el salto del río. De, un gap, he eh, dicho. Y esto significa pues simplemente que en, eh, si no, no nos vamos a ahora, pero vamos como os he enseñado antes, pues que ha habido eh, una venta pronunciada por algo. Por algo, algo ha pasado en el postmarque o en el premarque de este día a este día. Que la gente se ha vuelto loca y ha puesto a vender. Algo malo le ha pasado a esa empresa, algún fundamental o algo, ¿vale? Entonces, cuando encima además eh, monta esto, si sí se le dice lo del cuervo, y va a indicar una tendencia bajista. Ahora mismo está perfectamente alineado en posición no atrévete las gemas Recordad que usamos ema exponencial 20, simple 50 y simple 200. Están en una posición no atrévete. Ernin eh, cercano, to the Hell. No sé si muy Hell, pero tú de Hell, que no es alcista. Esto, vamos. Eh, Luis Manuel me ha puesto aquí algo. ¿Qué me has puesto? Ah, no, esto es de antes, ¿no? ¿Me mostrarías antes. un poco, ir un poco más al pasado para ver un poco más? ¿Telefónica? De, telefónica, sí. Ha caído mucho, aparentemente. Uh. Lleva cayendo, por eso no la tenía. En lo que pasa es que antiguamente Telefónica tenía muchos monopolios. Uh, monopolio total, vamos. En España, en Argentina, que yo sepa. Sí. Y... y eso se lo han ido quitando las empresas nuevas de telefonía que han ido surgiendo y Telefónica. Por ejemplo, en España. Me atrevería que es lo... a decir la dueña, de... Sí. Perdón, la dueña de los cables. Sí, Telefónica es la y... dueña también de los cables, sí, correcto. Claro, y después. Eh, las empresas que han ido surgiendo, como Orange y todas las demás, han tenido que ir rentándole a Telefónica, pero también le han ido quitando mercado. ¿no? Sí, porque han quitado al final cliente. Lo que hablábamos antes de los cables de red eléctrica con respecto a, Exactamente. a Iberdrola y a, a las energéticas, pues lo mismo pasa. En Telefónica es la dueña de los cables también, eh, la fibra óptica y todas las leches, pero luego llega sí. el Pepephone que hay una empresa que se llama Pepefón. ¿eh? No digo... Y Telefónica está obligado a, a rentarle las líneas. Se las alquila, ¿vale? Eh, rentarle al otro lado del charco. Eh, claro. se, se, se las alquila. Eh, y mmm, Pepefón le paga, pero Pepe, el cliente final es de Pepefón. Y además, si hay una avería, tiene que ir Movistar, eh, Movistar, Telefónica, a reparar claro. esa línea. ¿Vale? Y además irá seguramente antes que si fuera un usuario de telefónica, para que lo sepáis, si soy de España. ¿Por qué? Porque hay unos contratos, que es lo que está diciendo este hombre, que además tienen la obligación de personarse, pero vamos, a la de a la de ya y reparar ese servicio. Vale, ok. Pues sí, sí eso le ha tenido que estar haciendo pupa. Vamos a ver qué tal se porta en estos earnings. Y yo hasta los earnings no tocaría nada. Está ahora mismo en bajista. Podrías ver, mira, me dicen por aquí Trunz que vea dos. Vale, el, si os parece. Sí. Queda claro. una. Y como queda una, y las ha anotado tú ahí perfectamente, las vemos. Eh, pero como queda una, terminamos con el IBS 35. Viscofan. ¿Eh? Vaya tela. Rango. <laughs> Rango. Pero rango desde hace unos cuantos días, me parece a mí. <laughs> eh, vaya tela, ¿no? Esto. ¿Qué... Y, y, y además mini rango, ¿eh? ¿Qué es esto de Viscofam? Pues mira, Viscofan es una empresa que se dedica al tema de. del tema plásticos. Ok. Vale. Eh... Y tiene muchas más cosas, ¿vale? Pero eh, sobre todo su. su grande es tema plásticos. Eh, Biscofan se mueve por rangos, además, normalmente. A ver, aquí tuvo una caída enorme. Estamos hablando del 2019. Una caída enorme. Entero el año prácticamente. rango aquí, sí, sí, esto es marzo de 2019. Y esto es octubre de 2019. Es decir, tuvo una caída enorme. Viscofan ha gran... entrado nueva ¿eh? en el IBEX. No estaba antes en el IBEX. Un gran repunte en los earnings de noviembre. Ah, otra cosa, hay una empresa que yo no la tengo aquí puesta y os la voy a decir porque ahora que estamos con el tema, que es española. Ah, farma mar. Espérate, lo he escrito Claro, Pharma... pues aquí se escribe con F. Farma... Farma mar. A ver. Farma sí, Mar. Farma Espacio Mar. Eh... <laughs> no me acuerdo del, <laughs> del ticket. Ahí, ahí hay una bandera española. Ahí, había una... Ah. ahí hay una bandera española. Ahí. FA es Farma, sociedad anónima. No sé si es esa. No creo que y sea. Hay, la y la ahí abajo de había coraje, pero ah. Pero vamos, hay una que es Farmamar. Buscarle el, el ticket Farmamar, eh, que es española y que ya, ya tiene contratado la eh, fabricación de todas las vacunas para España. Pues es muy importante saber cuál es. Sí, Farmamar. Vale, no me acuerdo del ticker, tío. El que esté viendo este vídeo dirá, vaya tela de análisis de IBEX. Bueno, pues no está en el IBEX. Buenas. Okay. ¿no? el símbolo es PHM. Ah, era con Por lo P que... entonces, ¿no? Sí, PHM. Sí, sí. Por lo que, que encontré no. en Google. Gracias, 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 gracias. mil gracias, ¿eh? De nada. Bueno, saluda al público, ¿no? También. Aprovecha. Saludos a todos. <laughs> Ella es Andrea. Pues bueno, mira, yo tengo un, un Arturo 2. <laughs> Hola, Andrea, un gusto. Un gusto. Ella es Andrea y también se ha pasado a First Trade. Al final me vais a preguntar a todos cómo se maneja. Me da coraje. Pero dicho que me da okay. Bueno, sí, en fin. estaría bueno hacer un video ¿eh? de, entre nosotros de cómo sí, de manejar First Trade, ¿no? sí. Sí, pero a ver cómo hago el video sin que se muestren mis datos. Ah, claro. Eh, no debería de ser muy complicado. Bueno, Ahora yo también voy a mirarlo y, y después vemos cómo hacemos. Vale. Eh... Gracias, Andrea. Te puedes quedar en, en activo, ¿eh? Aquí hablando <laughs> y opinar tú también. Claro, claro, no, solo que yo estoy súper nueva, entonces, bueno, yo estoy ¿Estamos? así. Pero es que estamos todos en lo mismo, cada uno tiene sus conocimientos. Pero, bueno, y, y además, bueno, y y me digas, Fran, pues según lo que dice Drew, yo creo que yo debiera entrar ahí. Y, bueno, y lo hablamos no. y, y Pero, tenemos claro. distintas posiciones y es lo bonito que yo quiero de, de hacer aquí en el Discord con estos vídeos. El tema Perfecto. es que todos nos animemos y, y crear una familia en la que todos nos apoyemos para para salir adelante. Sí, Así realmente que, cuantos que todos más. No. Cuantos más hablemos y colaboremos, seguramente mejor nos va a ir. Exactamente, sí, tenés, tienen razón. Pues nada, yo no te no te vaya mucho y te quedas por aquí porque para una que tiene micro a ver. Eh. <laughs> bueno, eh, mini rango, ¿no? Eh, como decían en una, en, en, un concurso de televisión, mini punto para el equipo de las ni de las chicas. Eh, estaba el equipo de las bueno, en fin, cosas mías. Eh, mini rango, yo ahí no entro ni de leches. ¿Vale? Biscofan ahora mismo no entro. Eh, Pero 50, la, la, la farmacéutica, ¿no íbamos ¿no? a mirar? Sí, sí, sí. Sí, no, pero con esta termino el... Ah, vale, vale. Eh, ya está, se acabó el y 35. Eh, Farmamar. Y encima también... Eh, Entrar, apuntar el ticket símbolo. ese. Yo tenía la noticia y, y ves, porque me, 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 pero me informo. Pero fíjate, no, no tenía ni el ticket símbolo, señores. Con lo cual no, no lo había ni mirado, tío. Fijaros que he dejado que soy. Vale, y esto no es de ayer la noticia. Seguramente la noticia sería aquí, en este pedazo de gap. Muy posiblemente. En este pedazo de gap. Vale, pues deciros que alcista desde el 2018, macro tendencia alcista, aquí, bueno, pues estuvo jugando y rangueando, aquí le pasó algo. Un pedazo de gas bajista uh -huh. de mil pares de narices. Vete a saber lo que le pasó. A lo mejor es. A las farmacéuticas les pasa mucho eso. Por eso, ahora porque viene lo del COVID. Pero yo no suelo tocar la farmacéutica. Porque eh, de pronto van a lanzar algo que va a curar al Alzheimer, por decir, ¿vale? Uh -huh. Y se crea el rumor y ¡bum! Y sube para arriba. Y ahora el medicamento, por lo que sea, no sale adelante. O simplemente el medicamento tras las pruebas mmm, ya en, en humanos, a lo mejor había funcionado en animales y ahora en humanos no funciona. Pues un bajadón como un demonio. Llámese este gap, llámese este gap de aquí, esta bajada que estoy señalando aquí del 13 de marzo, no, esto fue el COVID. Eh, bueno, pues gap que veréis, o bajada como esta, ¿no? De, de octubre de, del 18. Vale, pues eh, se deben a cosas eh, así o incluso que mmm, no le apruebe eh, sanidad aquí en España es sanidad en Estados Unidos es, será otra empresa no apruebe su salida al mercado vale del medicamento entonces en todo lo que han trabajado no ha valido de nada y a tomar por la piruleta saco. eso a <laughs> tomar por saco la piruleta vale pues eh... Dicho esto, está guau. Wow, había que haberle entrado esta mañana, Dios. Había que haberle entrado esta mañana. Anotarse esta, chicos. Todavía se sí le puede entrar, ¿verdad? Eh, eh, sí, pero. Ah, si crees que va a subir hasta aquí, sí. Si va a subir solo hasta aquí y se va a devolver, porque ha hecho ya un doble techo. Aquí que mirar muy bien los gráficos, ¿eh? Yo es que ya no me hace falta ni dibujarlo. Pero hay hecho un doble, un doble techo. ¿eh? Entonces, entrarle aquí ahora mismo, a lo mejor es para ganar un poquito. ¿eh? Pero lo que pasa es que haberle entrado, a ver, en la, en la vela anterior, tú la de, verde. En la... Eh, el rebote lo hace aquí. ¿Vale? Bien. Podías haber entrado por este retroceso. Esto se llama re, entrar por rebote directo. Tú ves el uh -huh. retroceso completamente que se eh, posa sobre la 20 y tú al final de este día. Que el precio al final de este día no está aquí. Cuidado, en las velas verdes sí es aquí. Pero en las velas rojas es aquí donde se queda el precio. ¿Vale? Tenedlo en cuenta. Que todo diréis. Hay que ver la tontería que me está diciendo. No, bueno, no, no. Eh, no es, bueno. es Relevante, claro que sí. Vale, pues <laughs> eh, el precio se queda aquí, hace un rebote y se queda aquí. Aquí se podía haber entrado. En la Pero no necesitabas no necesitabas ahí la confirmación de una vela verde. A ver, estoy diciendo por rebote directo. Ah, no vale. es un sería una entrada confirmada. De hecho, esta entrada sería imposible de confirmar hasta que las velas verdes no superaran a esta vela sí. roja, justo el doble techo. ok, okay re... Sí, 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 perfectamente. <laughs> A ver si lo entiendo yo. El rebote directo entonces en este momento significa que nosotros nos fijamos en la mecha y en el cuerpo de la vela que se queda por sobre la 20. Sí. Y eso ya es la confirmación misma del de entrar en un rebote directo. Mira, eh, ¿no habéis visto nunca muchas veces que dice Drew, entro y es un solo una vela roja? No hay vela verde. Entro, 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 okay. entro, entro. Y se mete, eso se llama entrar por rebote directo. Cuidado. A los que tenéis poco capital. No hagáis eso. S. No es una entrada confirmada. Entonces, si tenéis poco capital, entrad en entradas confirmadas. Como podría ser, por ejemplo. Vamos a buscar una entrada confirmada. Eh, vela verde que supera la roja. Aquí, cercana a la 20. Eh, esta vela verde supera esta vela roja. Siempre podéis jugar hasta con dos. Más no. ¿Vale? Ok. Hola, di, disculpa. No sé si me escuchan. Sí, se te escucha perfectamente. ¿Quién eres? A, 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 di tu nombre y preséntate. Eh, bueno, mucho gusto. Eh, aquí soy Paco, pero mi nombre es real es Jorge. Soy de Colombia. Hola, Jorge. Eh, este, bueno, tengo entendido que el rebote directo no es más que... Es una vela verde, superar la vela roja, pero en una temporalidad más baja. Esto, vale, efectivamente. Vamos a ver. Si yo esto lo veo en una hora, hay una vela verde que ha hecho mmm, que supere, es decir, que se produzca este retroceso y con lo cual ha superado una vela roja anterior. Pero yo estoy hablando siempre de swing trading. Eh, esa es la diferencia. El buscar una entrada en cuatro horas, en una hora, vamos a ver Oh, cacho esto en una hora, ¿esto qué es? Pero esto qué, pero esto qué es lo que es Yo aquí no es tengo nariz de entrar, señores, en una hora ¿Esto qué es? ¿Esto qué es lo que es? Este es el gap, pero mira las líneas, esto te cruza así para abajo, esto qué es y esto, y ahora aquí abajo ¿esto Yo aquí no tendría narices de entrar. Me voy a perdonar, chicos. Pero bueno, eh, lo que estábamos buscando... Joder, no tendría narices, no, no me atrevería a entrar. Y además más vale no mirarla en una hora porque en todo lo que he dicho de lo buena que es, fijaros en dónde está. Es decir, pff, no sé si es que se ha vuelto loco el... A ver, en cuatro horas. ¿Esto qué es lo que es, tíos? Vamos a quitarle los gaps. Los gaps, los... Gap, los... Ah, lo diré, no. Los premarques y los postmarques. 30 minutos. Mira, ¿ves? En 30 minutos seguro que te he dado la entrada. Pues tampoco era confirmada. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Sí. Te podías ir. Vamos a ver, vuelvo a repetir. He dicho, esto no lo hagáis. Los que no tengáis capital, tengáis una cuenta muy chiquitita y estéis apostando su un, al final la suma de ese 2% en cinco cosas que al final suma un 10% de tu capital, que solo te va a permitir jugar 10 días. No hagáis eso. ¿Vale? Es mi opinión. Claro. No, 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 está bien, hay que ir a seguro. O hay que minimizar. Ir a seguro no se puede, pero minimizar los riesgos, eso la clave es la clave. True. Aquí. Entra muchas veces por rebote directo. Claro, porque su experiencia le dice que, que esto con ese rechazo que ha, y bueno y más con ese rechazo que ha habido ahí a veces él entra sin rechazo ninguno simplemente porque ha vuelto a tocar la 20 pero él sabe que es alcista y que va a subir y presupone que va a partir de ahí va a haber velas verdes es decir que va a subir el precio yo estoy haciendo gestos y todo como si me estuvierais viendo pero no tengo la cámara estoy acostumbrado a tener la cámara en fin, eh, que, que sí, y si te va vamos a ver, si te vas a dar temporalidades menores, pues sí, eh, pues dirás, mira, pues aquí estaba, mira, ¿ves? Vela verde que supera la roja sobre la 20, me voy. Eh, qué bonito Esto es scalping, chicos. Esto es scalping. Esto es arriesgado, ¿eh? Esto es arriesgado. Porque esto es jugar realmente vela a vela. Aquí tienes una vela verde que supera la roja. Entros para abajo. Esto es Scalping. Aquí tú no puedes jugar en Swing Trading. Yo estoy explicando siempre. No sé si lo veis que sea lo más correcto o no. Pero yo estoy explicando en estos momentos dónde está la gráfica. Se ha ido. Ya, ya que lo mencionas y, y también para Jorge que lo estaba preguntando recién. Sí, sí. Ahora, con, con una cuenta modesta, digamos que tú arrancas, eres nuevo te pones con mil euros o mil dólares, una cosa así una cuenta. Eh, ¿Dónde le sacas más ganancias o, o, en cuanto a los porcentajes? ¿Haciendo swing trading o haciendo scalping? ¿Y, y qué relación hay con los precios? Eh, puedes sacar más dinero haciendo scalping, pero es mucho más complicado y más estresante. Ok vale y es no aconsejable para eh, iniciarse igual que no es aconsejable tocar los futuros okay no trabajar Entonces... los futuros no trabajar el forex trabajar forex. acciones y si, y si y especializaros si sois de Europa o sea hay... por horario os vendrá mejor por eso estamos haciendo esto de Ibex de Eurostock y vamos viendo cosas vale eh, farmamark que la vamos viendo, son todas eh, de Europa vale de hecho ¿Veis que todas vienen una ponen una D? porque sí. El querido. Eh, tra no, Trading no. View. Esto es Delayet. ¿De eh, con Delay. Ah, con eh, Delay. Con Delay, sí. Delay, perdón. Es que estudió inglés en frente a un colegio de pago, ya te lo he dicho, tío. En cuenca. O es sea. <laughs> 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 eh, que no, eh, no pero yo, de, mi inglés es de cuenca. Ah, vamos a ver. <laughs> ¿Qué digo? Que, que, que estaba diciendo que esto es eh, que están retrasadas, todas estas son de Europa. Y yo eh, realmente, eh, esto pues, Andrew lo habló conmigo porque parecía interesante que pudiéramos hacer que la comunidad eh, de la parte de Europa, que no va a estar de 4 de la tarde o de, o de a las 15, a las 3 de la tarde, hora europea, a las 10 de la noche con la bolsa estadounidense, nos pilla mejor el horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde, pues que puedan también tener esa opción. Eh, ¿Qué opinas tras lo dicho del tema de las temporalidades y del rebote? Eh, bueno, sí, sí, mi pregunta era más... Era no, no, más eh... ¿Le, le, le digo a la, eh, ¿Cómo era el nombre de la persona que preguntó? Jorge. Jorge. Jorge, ¿qué opinas? De eso de lo del rebote directo, de lo que yo te he contado, es que me gusta que haya discrepancia. A mí me gusta que haya opiniones y que haya. Y que entre todos aprendamos, ¿eh? Yo aprendo todos los días, no. chicos. Efectivamente, todo el mundo está aquí realmente. No, no, este, yo, pues, de lo que ha explicado Drew pues he entrado en rebote directo. Efectivamente, lo que hago es que. Cuando veo que llega a la 20 me voy a una temporalidad más baja. Realmente hasta. Bueno. Lo trato de hacer hasta una hora, pero a veces, ajá, porque como yo trabajo, este, y a veces no está ahí siempre en la gráfica, pues ahí está ese pequeño riesgo que yo, como voy a pues, 30 o 15 minutos, que una vez que supera la vela roja, ahí le entro. Bien, como todo es probabilidad, a veces me ha salido bien, a veces me ha salido mal, eh, pero yo sí, yo uso el rebote directo. Y pues con respecto a lo que dice, creo que fue acá el que habló. Eh, eh. no sé si bueno de lo que tú dices a mí me parece eh, bueno no sé si no tanto más rentable o más seguro este usar scalping pues entra con mil dólares para hacer scalping o sea realmente uno no está ganando mucho a menos que un banque entonces no sé pa, creo yo que me parece mejor un swing trading en donde uno puede dejar que se desarrolle más el precio que en el scalping a ver eh. Además, a la larga, a la larga está demostrado, a la larga está demostrado que se pierde menos en el swing trading. Exacto. Pero en poco tiempo, que era la pregunta que decían, es decir, ¿cómo puede uno hacer que sea rápido su cuenta con scalping? También la puedes quemar rápido. Claro. ¿No Exacto. Que se digo, más no. Difícil, pero pero no, no tendría uno que apalancarse en el scalping para poder. Sí, sí, sí necesita apalancamiento. Eh. Necesita apalancamiento. Correcto. Y es otro riesgo más, claro. Es otro riesgo más de quemar tu cuenta antes. Eh, pero mira, lo que lo que estábamos hablando, Jorge, si tú te vas en 30 minutos, ¿vale? Y compruebas esa vela. Imagínate que esta vela, ¿vale? O yo qué sé, es que... Vamos a ver, Vamos a tirar una... Mira. Es que no hay una... A ver si hay una entrada por aquí. Ahí eh. la tienes, ¿no? Abajo, eh, más a la derecha sí eh... no estaba buscando ver que hubiera por lo menos una resistencia para poder hacer la sobre resistencia recordad que, que no solo se hacen sobre emas vale eh, o sobre medias móviles también se hacen sobre resistencia eh, esta dices no un poquitillo más atrás la que está por debajo de la 20 ahí al, a tu derecha esta, ahí le podría po pero sí, no está estaba... sobre no está sobre nada por eso estaba mirando está... a ver es es estaba buscando esas tres es ahí, es ese punto donde estás, como resistencia estaba buscando yo. Pero no, no, no encaja. A ver, espérate que lo veáis bien. ¿Ves? No encaja. ¿Lo ves? Eh... ¿No, te sirve, ¿No te sirve ese punto como resistencia? Tomando en cuenta las velas que, que tienes cerca del cursor, la de la izquierda y las 1, 2, 3, 4, 5 de la derecha, incluso la que llega Aquí hasta realmente la las únicas que están rebotando son estas dos verdes. A ver, voy a tirarla. tírala, porque me parece que toca más de tres. ¿Qué ha pasado? un burrico está ahogado. A ver. Está tocando estas tres. Está tocando esta... Esta exacto. y esta. Exacto. Vale, imagínate que tú consideras eso y lo ves como, como entrada, ¿vale? Como ve la verde, supera la roja. Te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde estaría tu stop loss? Justillo por arriba. Y claro, es muy, muy, muy chico el trayecto. Justo por arriba de la 20. En, en realidad loss... la 20. Por... Si tú estás entrando, tú estás entrando en la superación, tú estás por debajo de la 20. Ah, en largo, entrando en largo. Claro, estamos eh... hablando, estamos hablando de, estamos hablando de, 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 de vamos a ver, estamos hablando de una empresa alcista. Alcista, a ver, a ver. que vamos a entrar en largo, ¿no? El lo es la mecha roja. Yo lo pondría en la mecha roja. ¿Dónde está? Vamos a hablar otra vez a esto. ¿Tú lo pondrías en qué mecha roja? ¿En esta mecha roja? Pero, no. En esa. no. Con... Como mínimo, eh, una, dos, tres, cuatro velas a la izquierda. Uy, no, en la verde, primero en la verde esa. Esa sería una de mis vale, ¿Os eh, habéis visto el vídeo de y, donde se colocan y la, las? Y la, otra, y la, otra otra es, la otra realmente es la mecha roja, esa que creo. Porque ese ya es el, digamos que, digamos que mi punto crítico en la vela diaria. Mi mecha roja. Vale. os habéis visto el el no, vídeo de no, Drew de cómo entrar y cómo salir lo primero que te voy a decir Jorge si entras ¿Sí? en 30 minutos la salida la el tienes Jorge, que, en 30, en la salida la entrada la tienes que buscar en 30 minutos o sea, en 30 o menos en 30 correcto correcto bien especificado si entras en diaria, puedes buscar la salida en cualquier temporalidad menor. Si entras en una hora, pues en cualquier temporalidad. Aquí, que es donde tú has encontrado tu entrada, tú te has ido yendo para atrás, como tú dices, eh, porque has visto un rebote directo, te has venido aquí y dices, ¡oh! Pues sí, pues mira, te, te lías además aquí y buscas la zona donde pega con tres y ahora dices, vela verde supera la roja, me voy. ¿Perfecto? ¿Sí o no? Correcto. 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 Técnicamente, tu stop loss está es esa, esa es la mecha. Esa, esa es la mecha. En la diaria es la mecha esa larga que el rechazo que se ve. Vale, perfecto. Espera, 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 ¿Y tu profit dónde estaría? Arrastra un poquillo más la para abajo. Temporalidad o... allá en la, en la 200. ¿Cómo? Cuando vaya a llegar a la, a la 200. Cuando vaya pero a llegar es que a la no, 200, ¿correcto? Es que es que pero es que no te van a dar los correcto? Eh, el, el el ratio no te va a dar. Ey, ya has llegado a llegar. Exacto, ahí pues, digamos que el riesgo el ah, beneficio no, Ahí no no entro para ganar esto, tío, y con un riesgo ojo, así. Podría, a ver, ¿y qué pasaría si levantas el, el stop loss hasta No, 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 el stop loss no se levanta, tíos no, pero escucha, es que tienes ahí Y el, que que el take ahí... profit, aprended eso, pero ya, el stop loss solamente se toca para ir a ponerte en breaking even una uh -huh. vez que ya vas teniendo la ganancia que tú quieras. Y, ir, ¿Vale? y si quieres para ir vale. luego ir separando, ir subiendo tu eh tape profi y ir subiendo tu stop loss. Pero vale, tu pero stop loss mi es este. Tú tienes que dejar que el precio pueda moverse aquí técnicamente. Pero mi pregunta es, dime Pedro, ¿no podrías usarse como soporte el 107 si tú lo levantas un poquillo para solamente para revisarlo? El, el stop, ¿no? No, no, no puedes. técnicamente es este. No vale, No pero... puedes ponerlo donde tú quieras. Yo entiendo lo que tú dices, pero quiero saber si esas dos resistencias que se ven en el punto 107 no serían válidas. ¿Estas dos resistencias? Entre pero, es, eh, es, esas dos. Vale, sí. sí. Vale, esto es una resistencia. ¿Y qué? Un punto no se coloca. Eh, a ver, un. Eh, un... Oh, un stop loss porque... no se coloca técnicamente en una resistencia, ¿eh? Eh. Yo lo que quiero saber si, si eso es un, es un punto de soporte o no. El, el 107, un poquillo más arriba. ¿Esto de aquí? Sí podría ser un punto, sí. sí. Vale. Ahora, siendo eso un soporte, no, no, no se podría analizar cuál sería el ratio entre ese soporte y la 200 para ver si. Yo veo uno, ya uno, que no uno, da. uno uno más Esa, eh, Eso es a lo que voy. Pero tú, sí, pero tu stop los técnicos es en el bajo. A ver, si esto va haciendo así, es que yo aquí no puedo dibujar. El precio va haciendo así, ¿vale? Uh -huh. Vale. En la formación de cualquier subida o de cualquier bajada hay muchos escaloncitos. Lo estáis viendo, ¿no? Aquí, pim, -pong, pim, -pong, sí. pim, -pong, pim, pim, Vale. Pero esto es una subida, ¿vale? Entonces, sí. cuando dibujamos así... Estamos, estamos poniendo una subida que está formada por mucho ping-pong, ping-pong, ping-pong. Tu stop loss, yo no sé si estoy, no he dibujado estáis entendiendo o no, pero sí, el, sí. si esta figura es así, es que, que leche es que no puedo dibujar. ¿Por qué no puedo dibujar? No tenía una brocha esto. Sí, tenía una brocha. Ahí ah, es donde está el rectángulo, ¿no era? Más abajo. Aquí. Más arriba. Ahí. No, pero abre, abre, el, ahí está, pincel. Ah, pues pinto. Mira, que bien. ¿Y, y para atrás cómo se borra eh, bueno. control control Z vale oh qué bien dibujo espera <laughs> no 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 ese no no ese no ese no que ese no Métele al control con la Z y, y ahí está vale hoy no cogido el pincel no, no tienes que darle. mira voy a hacer una cosa lo voy a poner en favorito me ha gustado mucho lo del pincel este ya está ya lo tengo en favorito Está aquí abajo, para pillarlo. ¿Vale? Ah, no lo tengo. Ah, que tengo que ir. Ah, what the fuck. Vale, tú imagínate eso, ¿no? Eso y eso. ¿Vale? Aquí en medio esto va haciendo hacia el precio. No va lineal. Va pum 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 no, pum no. pum pum. ¿Vale? Va oscilazos. Sí. Vale, correcto. Tu stop loss. Si tú entras aquí porque la 20 pasa por aquí y porque en uno de esos. ¡Pop, po, pop, po, pop! Po, po! te toca la 20 ¿eh? y te da eh, confirmación, tu stop loss técnico es en el punto más bajo anterior. No puedes colocarlo donde quieras. ¿Qué va a pasar si lo colocas aquí? Que estás a mucho riesgo de que te tire la operación fuera cuando encima fuera una operación ganadora, porque está cumpliendo efectivamente el vela verde supera la roja, donde fuera. Vale, ¿me estáis entendiendo o no? Sí, sí. Tú no puedes poner el stop loss donde tú quieras. Que en este caso no te lo hubiera tirado. Perfecto, ¿vale? Pero técnicamente te lo podía haber tirado. Técnicamente te lo podía haber tirado. Entendido, entendido. Vale. Entonces, volviendo a lo que yo estaba diciendo tú no has visto lo que ha pasado aquí tú estás contento porque no lo, no, no lo ha tocado entonces como no ha tocado esta línea qué estoy haciendo qué estoy pintando esto es cómo se si quita el pincel eh... ah, que tengo que darle ah, otra pincel. cosa ¿O tengo no que darle al no si, si tú quieres quitarla si tú quieres quitar los soportes solamente dale al derecho y abajo sí pero no, abajo tenía todavía el pincel cogido ah vale el juego de tronos quitar el juego de tronos a ver eh, tú entras aquí Sales aquí y el lo es este. ¿Tú entrarías aquí? No. Vale. Vámonos a la diaria. Tú tienes capital. Entras por rebote directo aquí. Perfecto. Lo pintaríamos de otro color, pero bueno. A ver, pincé. Me ha gustado <laughs> a mí lo del pincé. Tú entras... Guau, wow, ¡Qué pedazo de línea horizontal, tío. En serio. El pulso, el pulso que tiene. What the fuck? Bueno, tú entrarías ahí. Vale. Por ahí se ¿Dónde la línea estaría, más ¿Dónde estaría tu stop loss? ¿Vale? Recordad que, fijaros, en la otra son estos tres, ¿eh? ¿Dónde estaría? ¡Por debajo de la 20, nene! Donde te estarga de las narices de por debajo de la 20. Ok. Y e tu Type Profit, mínimo uno a uno, y lo vas subiendo según quieras, según vaya subiendo el precio. Y esto es una entrada por rebote directo que no tiene confirmación. ¿Lo entendemos? Pero ya? si hubieses si hubiese puesto el stop loss donde lo has puesto, ¿no te hubiese quitado la sí, operación? Sí, eh. sí, sí eso, eso es lo que. Es, porque, por ejemplo, aquí con esa vela roja, uno. Realmente, o por lo menos lo que yo le he entendido a Drew, bien, cuando uno ve ese mechazo allá abajo, o sea, allá en el, en el 97, <laughs> uno se va a una temporalidad más baja y uno entra cuando ve la vez superar vale. la vez. Y, y, y ahora, sí, voy voy a a... sí, correcto, Jorge. Pero a cuatro y horas. A, a cuatro horas o a una hora. No te vayas nada más a es, es correcto, por eso vale. que yo ya ve... Ahí quería yo que, lo hecho, que como que como a veces uno no está y yo no estoy ahí siempre entonces bueno me voy y más y pongo mi stop loss ahí mismo o sea digamos que me queda ahí mismo el stop loss eh, y bien si sube listo excelente obviamente hay casos que más se yo bajando y bueno listo ya me saca el stop loss pero ahí entonces si yo entro donde tú me dijiste después que espero que la que yo también lo he hecho que espero que la vela roja se devuelva y supero otra vez la, la, tempo, la EMA 20. Y entro ahí. Ahí entonces mi stop loss sigue siendo la mecha. Porque es que si me voy por debajo de la 20 me puede hacer lo que él me hizo. O sea, fíjate que volví a hacer gap, eh, gap down y gap hacia abajo. Y me volví, me volví a sacar. Perdona. Ahí, un momentito. No, me sigue siendo mi, mi mecha, ¿no? Sí. El 97, dices tú. El 97. Sí, sí, sí. Porque, que si la pongo desde.? No puedo ponerla. Sí, la... sí vale, la debería de poner aquí. Qué? No, no, la debería de poner. Qué aquí fal. Estamos de acuerdo. Exacto. Estamos de acuerdo. La debería de poner aquí. Pero tu type profit es 1 a 1. Ah, eso sí, correcto. A ver, tira la caja del. del ir, ir largo, por favor. 1 a 1 y con posibilidad de subirlo. Tú entras aquí. 1,4. Es muy buena. Hubiese sido muy buena. Ahora, les quiero hacer una pregunta. Tal vez la pregunta mía le sirva a otra persona. ¿Podemos repasar los números que aquí dentro están para entender lo que, lo que significa? A ver si estoy, si estoy en lo correcto. ¿O, o no? ¿En los números de qué? Eh, si vuelves a poner la caja de. Vale, largo, la caja. Vale. Perfecto. Aprieta. Lo... Lo, lo que pasa, Pedro, es que lo suyo, porque además ya habéis visto que está saltando el juego de tronos, eh, es que si te parece lo veamos mañana. No tienes mucho problema en verlo mañana, porque lo que eh. sí que me encantaría es, eh, es eh, ver rápidamente, que lo pidió hace tiempo ya eh, Trunz, eh, yo, yo, yo en este horario, ahora mismo son las 2 de la tarde, yo tengo que comer y a las 3 estar eh, a la apertura de Estados Unidos, más a las 4 estar en el directo. De... Entonces, eh, si, si te parece, eh, los números esos, eh, si queréis, los vemos eh, eh, del Trading View, lo vemos mañana. No sé si os parece, ¿vale? Bueno. Vale, eh, lo que sí que voy a ver rápidamente, CVH, me la han pedido por ahí. ¿Esto te está es cachoneando? <laughs> ¿Esto qué Ah, que estoy en... Qué? Ah, no, estoy en diaria. ¿Whoa? Eso te pasa por no querer mirar los números que yo te he dicho. <risa> <risa> pues... Sí que es raro, ¿eh? Pero... ¿Pero qué me estás contando? ¿Esto se ha vuelto loco, el trading vivo? O no. CVH, correcto. CVH. Yo creo que es los datos que tiene. Trunf, no te puedo analizar CVH. Achícale mucho la la, eso de aquí de, no, al revés. Mucho mucho, más 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 más. Y ahora cambia la temporalidad a más a más pequeña. What? E irnos así a, sí, a temporalidades más. <laughs> ¡Lo estamos arreglando, compa! No, y bueno, por lo menos ahora vemos volumen. Sí, pero yo esto no lo voy a analizar. Es que no se puede. Pero yo esto no lo voy a analizar, chicos. Bueno, por ahí sí se puede, pero. Nada más que hay una media, Esa, ¿sí? empresa empresa argentina. Y ese gráfico no es no, así. No. Es una empresa, argentina. Sí. Es una empresa de Argentina. Sí. ¿Y no es esta? A ver. Sí. En ah, la Argentina. Vamos a ver, hay otra que. Después está CVHD, CVHC, la que tú me has dicho es CVH. Ah, no sé quién te lo dijo, porque en Argentina se ve bien el gráfico. Es más, se trae bastante. Voy a coger otra de Argentina de aquí, con la D. No. no. No puedo analizártela. No puedo analizártela, chicos. Vamos a ver, IPF. IPF, imagino que sí. IPF es, es subsidiaria de Repsol. Es subsidiaria de Repsol, ¿eh? Yo siempre miro la ARD, por ejemplo. IPF, la de ¿IPF qué? IPF, la de Nueva York, miro. Sociedad Anónima. Sí, para entrar en Argentina. En a bueno, Sí, pero miro el. De Nueva York, que es el que me guía Igual esos gráficos no, no son así. Se ha vuelto no estamos, no mal. No, no. El <laughs> estamos tan mal. Eh, no, quizá, vamos a ver. Que, que digo yo que quizá TradingView no da los datos. Si no eres premium, yo qué sé, porque los de Estados Unidos y los de todos lados los veo, ¿eh? Alemania, bueno, he visto todo esto. No, yo también, aquí, nosotros Argentina, también, nosotros usamos muchos. de Argentina y todo cuando pongo eso, no? Que no, no sé. Qué raro. Ahora ¿Eh? sí si te puedo mandar, yo te puedo mandar una foto de. Vale, a lo mejor se ha vuelto loco ya eso. No está diciendo vete a comer. Sí, sí, ya está. Hasta, hasta mañana. Bueno, pues, chicos, eh, muchas gracias por lo, que quería, lo que les quería decir es que el gráfico no se ve bien. Y PDF son, son traducidas, pero no es que es algo que no, que no existe. Ni, vale, ni que no lo usamos vale. en la poner. Vale, vale, vale. vale. Pues nada más pasa, es ¿eh? raro, pero pasa lo que ah, pasa. Voy a coger una española. Leches. Nos vemos luego en el directo. Me Nos vemos en el directo, gracias a gracias. Digo los Nicks, ¿vale? Adán y Eva, Andrés JGS, Dani 8PLUR, Damián H44, Calla que es eh, Pedro, Luis Manuel CB, que me ha echado una mano buena. Eh, Mizox, Paco, RQR, Sabrina que es la que hablaba Itrunz. Y, eh, y a los que habéis estado también por ahí. Eh, Me estáis pidiendo análisis de más acciones. La vemos mañana si os parece. ¿De acuerdo? Gracias por haberme acompañado. Y como siempre, digo yo y decía como gamer, no olvidéis que debéis ser más buenos en la vida que yo tradeando. Bye, bye. Chao, chao, Fran.

You got me feeling, you got me feeling all right. Whenever I'm around you, baby.